Una larga, ¿no? De verdad, Para hacer un ¿no? Se tiene una larga. ay, sí, pero igual se cansar. Buen día, arrancamos. Bienvenidos al segundo día del noveno encuentro nacional de catalogadores. Para el día de hoy vamos a comenzar entonces con una conferencia magistral. Esto es de la Biblioteca Nacional de España en Madrid. La conferencia se titula El trabajo con identificadores en la Biblioteca Nacional de España, experiencias y lecciones aprendidas. Ricardo Santos Muñoz es miembro del cuerpo facultativo de bibliotecas de la Administración General del Estado por oposición desde el año 2002, siempre destinado en la Biblioteca Nacional de España. Tras unos años de varias empresas de consultoría documental y tecnología, trabaja desde el 2002 en la Biblioteca Nacional de España, siempre en el Departamento de Proceso Técnico, del que es director desde el año 2017. Este departamento es el encargado tanto de la catalogación de libros modernos como la definición y coordinación de políticas técnicas de catalogación de toda la biblioteca. Antes, en este mismo departamento, fue jefe del Servicio de Coordinación y Normalización, supervisando la política de autoridades. Es uno de los redactores del perfil de aplicación de RDA para monografías modernas y el principal responsable del proyecto de datos enlazados de la Biblioteca Nacional de España. Ha impartido varios cursos, tanto de RDA como de datos enlazados. Ha presentado a la biblioteca en diversos foros internacionales, como el IAF Council, el ISNI Library Group, el MARC Advisory Committee y la selección de catalogación de ISLA. Ricardo, bienvenido. No sé si nos estás Hola, ¿qué escuchando. tal? ¿Sí? ¿Se me escucha Muy bien? sí, perfecto. Estamos escuchando perfecto. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por contar con la Biblioteca Nacional y conmigo para impartir esta presentación que espero que sea de vuestro interés. Voy a compartir la pantalla. Oh, gracias. Bueno, mi presentación va a ir un poco enfocada al trabajo que llevamos haciendo, las experiencias que llevamos acumulando en los últimos años con identificadores permanentes, como veremos a continuación, en la Biblioteca Nacional de España, y sobre todo un poco pues, lo que es las experiencias personales y las lecciones que he aprendido y que hemos aprendido, tanto en un sentido como en otro. Sobre el identificadores. Haré también a lo mejor, en el camino algún repaso teórico un poco de qué son identificadores y de algunas de sus características fundamentales para dar contexto a todas las ideas y proyectos que vamos a comentar. Voy a empezar esta presentación en realidad por el final, porque es el origen de esta presentación es una noticia que aparentemente no tiene nada que ver con identificadores, pero es el resultado de una política de ciertos años de uso de estos elementos. Esta noticia es una se publicó en mayo de este año y hablaba de la integración de las materias de la Biblioteca Nacional de España en las materias de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de la Library of Congress. En aquella noticia, siempre con los compañeros de prensa sacando un poco lo más llamativo que se pueda de alguna noticia, se decía que la Library of Congress había integrado con éxito enlaces de equivalencia entre sus materias,
de la Library of Congress Sajid-Jevons, y las de la Biblioteca Nacional, que se conocen por el acrónimo de EMNE, Encabezamientos de Materia de la Biblioteca Nacional de España. Se decía también que en aquella noticia que más de 35.000 términos de la Library of Congress habían encontrado su equivalente en la biblioteca del Congreso. Con esto se prometía o se promete incrementar la visibilidad, el uso y la interoperabilidad de los vocabularios en lengua española de la Biblioteca Nacional. Y habría nuevas oportunidades, o abre nuevas oportunidades para, entre otras cosas, entornos multilingües. Pero centrándonos un poco ya en lo que nos interesa a los bibliotecarios, ¿qué quiere decir o qué quería decir esto de la integración de las materias? Esto, bueno, pues se concreta en que en la página de vocabularios de la Biblioteca del Congreso, el id.log.gov, de las materias, de conceptos, como este ejemplo que he señalado aquí de National Libraries, de la materia National Libraries, se señalaba en este apartado que tiene esta página de conceptos y similares en otros esquemas de metadatos, además de otros, como de otros términos como la Biblioteca Nacional de Italia, Francia, Finlandia, WorldCat, Biblioteca Nacional de Alemania o Wikidata, estaba también el término español, en español, que recoge admitido como válido en la Biblioteca Nacional de España y generando un enlace para poder ir desde la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso a la Biblioteca Nacional de España y consultar los recursos relacionados con esta materia. También se decía en esta misma noticia que las materias de la Biblioteca Nacional están también enlazadas y referenciadas desde otras instituciones y vocabularios y que a su vez estas materias tienen referencias a otros conjuntos. Volveré a ella ahora a continuación. También quiero señalar que en esta noticia se decía que como clave del éxito de esta integración ha sido fundamental la disponibilidad de los vocabularios de la BNE en el formato SCOS, RDF y sobre todo, y aquí es donde entramos en la materia de la presentación, su expresión o su publicación con identificadores accesibles por HTTP, el protocolo que utilizan Internet, los navegadores. Me gustaría analizar detenidamente estos dos aspectos a continuación. En cuanto a que las materias están referenciadas y enlazadas desde otras instituciones, lo que quiero decir es que efectivamente en los catálogos de la Biblioteca Nacional de Francia, el nuevo solletario, que es de la Biblioteca Nacional de Florencia, Italia, y Wikidata, que como probablemente sepan es la versión en base de datos de los contenidos de Wikipedia, en esos tres lugares, por no mencionar algunos otros, pero vamos, como más destacados, sí también hay enlaces a los registros equivalentes en la Biblioteca Nacional de España y al concepto de la Biblioteca Nacional de España, siempre con el ejemplo de bibliotecas nacionales. En Wikipedia y además en la Biblioteca Nacional de Francia, estos enlaces no existen únicamente sobre materias, sino también sobre autores personales. Es decir, desde la Biblioteca Nacional de Francia o desde Wikipedia o Wikidata, se puede acceder al identificador del autor, autora, en la Biblioteca Nacional de España y desde allí navegar a los contenidos relacionados. A su vez, las materias en la Biblioteca Nacional de España incluyen explícitamente referencias a otros conjuntos relevantes, según el tipo de materia que sea, como por ejemplo la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional de Francia, el mencionado nuevo solletario, listas de encabezamientos de materias en catalán, vasco y gallego, listas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Art Architecture Thesaurus. Este es un ejemplo del término bibliotecas nacionales en un registro de autoridad de materia de la Biblioteca Nacional y su equivalencia en otros vocabularios. En este caso, la Biblioteca Nacional de Francia, de Italia y los términos equivalentes en gallego, catalán, vasco, la Biblioteca Nacional de Francia y la Library of Congress.
Este es un poco el resumen y la vía detrás de esta noticia. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo se ha podido hacer esta conexión? Bueno, básicamente es un trabajo que se ha ido haciendo a base de prueba y error en unos años y que ha culminado en esta buena noticia. En primer lugar, lo que se hizo fue trabajar con los ficheros que están a disposición de todo el mundo en la Biblioteca del Congreso, un fichero en el que se incluyen todos los registros de autoridad de la Library of Congress Allied Headings. Este fichero descargable se pudo tratar, refinar, hasta reducirlo a un fichero de Excel con dos columnas, con dos valores. En una de ellas, la clave del identificador de la Library of Congress Allied Headings y en la otra el término preferente o preferido del registro de autoridad respectivo. En este caso he seleccionado el concepto de law, de derecho. A continuación, la Biblioteca Nacional durante muchos años, antes incluso de que quisiéramos hacer este cruce o experimentáramos con este cruce, en el trabajo de autoridades de materia, que es muy meticuloso, se inscribía en el campo 670, que probablemente muchos sabrán, es el campo de fuente en registro de autoridad. Junto a la fuente, la Library of Congress Allied Headings, se incluía el término aceptado en esta fuente de referencia, utilizándolo como fuente de referencia. Bien, pues con estos datos y con los datos descargados de la Library of Congress se pudo, por identificación de caracteres simplemente, determinar cuál era la clave equivalente de la Library of Congress relacionado con nuestro registro. Posteriormente, este registro se añadió al registro de autoridad en el campo 024, con la dirección de los vocabularios de materias de la Library of Congress junto con la clave específica de cada término. Así se pudieron trazar más de 30.000 materias y más de 9.000 nombres geográficos por comparación simple y directa de caracteres. A partir de entonces, el trabajo de materias fundamentalmente se hace rutinar, como se sigue trabajando de la misma manera, en el sentido de consultar vocabularios de referencia internacionales. Una vez que se consulta, lo que se hace, la instrucción que se ha dado a los especialistas es de directamente copiar e incluir en el registro de autoridad, en este campo, el enlace equivalente, de tal manera que nos aseguramos que siempre va a ser más correcto que el catalogador y con menos posibilidad de error que el catalogador enlace el término equivalente con el respectivo de la biblioteca del Congreso. Y como veremos ahora con otras bibliotecas. Esto fue la mitad del camino. Para poder integrar con éxito estas materias, tendríamos que tener nuestras materias en un vocabulario, en un formato más fácil de lo que es el formato MAR para el tratamiento a nivel masivo. Para ello ha sido fundamental la disponibilidad por los vocabularios de la BNE en SCOS, que es la taxonomía, digamos, más utilizada para expresar el conocimiento en la web semántica. Gracias a eso y a la presencia, como hemos visto, de identificadores en forma de URIs, de HTTP, de la Library of Congress, se ha podido realizar esta conversión. La conversión a SCOS fue relativamente sencilla, dado un registro de autoridad. Esto es un detalle de un registro en SCOS y cómo se han ido mapeando los campos del formato MAR a las propiedades específicas de SCOS o de RDF, en este caso. Con esto, simplemente nos pusimos en contacto, me puse en contacto con la Biblioteca del Congreso, con el servicio respectivo que mantienen los vocabularios. Les advertí un poco de las características de nuestros vocabularios y de los datos tal como estaban estructurados y fue relativamente sencillo hacer esta interconexión
debido a todos los datos que estaban ya presentes en los registros de autoridad. Con eso se pudo hacer esa carga de datos en la Library of Congress. A partir de entonces, y gracias a la presencia y a este enlace fuerte, digamos, entre estos dos conjuntos de datos, se ha podido, a su vez, enriquecer, y esto es una idea que no voy a cansar de repetir en esta hora que tengo, se ha podido reaprovechar esto para seguir enriqueciendo aún más los registros de autoridades. Dado que la Library of Congress en estos ficheros descargables también tenía y tiene equivalencias con la Biblioteca Nacional de Francia, con el vocabulario AMO, se ha podido a través con este, utilizando el identificador como puente. Si nosotros tenemos el identificador del CSH y el CSH tiene el identificador de RAMO, podemos inferir que un identificador nuestro es igual a un identificador de la Biblioteca Nacional de Francia. Y así hemos podido incorporar igualmente las equivalencias con los términos de la Biblioteca Nacional de Francia. Al mismo tiempo, también, gracias a la presencia de los identificadores del Library of Congress, reaprovechamos un trabajo que había hecho el Ministerio de Cultura de España, en el cual se habían utilizado las listas de encabezamientos de materias en vasco, en catalán y en gallego, que como saben son lenguas cooficiales en España. Gracias a eso se ha podido también establecer unas equivalencias con los términos en estas lenguas y poder hacer una interfaz más o menos o aparentemente bilingüe, con multilingüe en este caso, en el sentido de que se puede buscar una materia en vasco y recuperar la materia en español. Y últimamente, este mismo año o el año pasado, no recuerdo cuándo fue exactamente, gracias al mismo procedimiento, y en este caso se puso en contacto con nosotros la Biblioteca Nacional de Italia, se ha podido hacer este mismo enlace con las equivalencias en italiano. Con este vocabulario, el nuevo societario, gracias a que ellos también tenían el enlace respectivo a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso. Me aparto un poco aquí de esto y quiero volver al principio sobre el asunto de la presentación. ¿Qué es un identificador y para qué nos vale un identificador y qué aspecto tiene? Pues, como tantos de nosotros ahora, y ayer pudimos ver algunas sesiones en este mismo encuentro, le he preguntado a ChatGPT qué opina que es un identificador, y esto es lo que me han contestado. Es un nombre que se utiliza, un nombre, muy interesante esto, que se utiliza para identificar de manera única a un elemento dentro de un contexto específico. Generalmente es un término de programación o de matemáticas, pero en nuestro entorno es prácticamente el mismo concepto. Y un identificador persistente o permanente es lo mismo, un término que se refiere a un identificador único y constante asignado a un objeto, que se mantiene invariable a lo largo del tiempo, independientemente de cualquier cambio en su ubicación. Esto también es muy importante. Más cosas sobre identificadores. Seguro que nosotros, vamos, vivimos rodeados de identificadores y somos conscientes o inconscientes de ellos. Todos tenemos una cédula, un carné de identidad que nos identifica con un número único, diferenciándolo de todos los demás ciudadanos. Estamos habituados a los ISBNs de los libros que identifican unánimemente a una edición, en concreto a una edición. O en el caso de los números ISSN, identifican a una obra, a una revista, concretamente. Estamos rodeados de identificadores en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, porque son muy útiles para identificar unívocamente a un individuo dentro de un conjunto de individuos. Más cosas, más curiosidades sobre los identificadores. Yo he encontrado aplicables identificadores para todo tipo de cosas. Estamos muy acostumbrados a los códigos de barras de los productos que compramos en el supermercado. Esto es un código EAN, que es un otro estándar que identifica específicamente a un producto, a personas, como vamos a ver ahora mismo en los siguientes ejemplos, a conceptos. Conceptos es muy utilizado en ontologías. Las ontologías no son más que tesauros publicados en la web con relaciones entre ellos. Hay
ontologías para prácticamente todos los dominios del arte y de la ciencia en Internet. Se pueden aplicar a objetos. Seguro que los cuadros, las obras de arte tienen un identificador en los museos o en Wikipedia, o documentos a través de estándares como DOI o Handel que identifican únicamente objetos digitales, documentos digitales. Algunos de ellos son muy generales en su ámbito, por ejemplo, Wikipedia o Wikidata tiene identificadores para prácticamente todas las cosas que se nos ocurran, o sea, objetos, lugares geográficos, personas, etcétera. Otros, en cambio, son muy específicos y están muy, muy dedicados a algún campo muy, muy, muy concreto, pues como por ejemplo una ontología de física cuántica o de veterinaria o de derecho, etcétera. Todos los identificadores son permanentes. Algunos no lo son, ni tampoco lo pretenden ser, porque tienen su utilidad dentro de un ámbito muy local. En nuestro catálogo de las bibliotecas locales, casi todos los registros tienen un identificador, generalmente la etiqueta 001 o alguno que use internamente. Son identificadores, pero no pretenden ser permanentes, porque tienen su utilidad para lo que lo tienen, para una aplicación local y. Cuando hacemos expurgo de un libro, borramos el identificador o cuando borramos un autor por cualquier motivo, una materia porque es obsoleta, pues también lo borramos. No pretenden ser permanentes. Muchos pretenden ser permanentes, pero, y esto es una cosa que se aprende, nada en realidad es permanente en el mundo que nos rodea, con lo cual todo un identificador permanente, todo puede pasar en cualquier momento por muchas circunstancias. También me interesa decir que hay identificadores e identificadores web. El ISBN, el número de ISBN, es un identificador que identifica a una edición en un contexto, pero lo que nos interesa y de lo que vamos a hablar aquí hoy son los identificadores en la web, es decir, un identificador que identifica, valga la redundancia, un concepto o una persona en el mundo de Internet, como en este caso. Que tenemos aquí, que es de los vocabularios de nombres de artistas del Getty, de la Fundación Getty, en este caso de la artista Georgia O'Keeffe. Los identificadores, y esto es una duda casi metafísica, en realidad, ¿a qué están identificando? ¿Identifican cosas? Ese que acabamos de ver de Georgia O'Keeffe, ¿está identificando realmente a la pintora y artista Georgia O'Keeffe o está representando al registro de Georgia O'Keeffe en el contexto de la Fundación Paul Getty? De hecho, la identificación, si siguen las discusiones que hay en el mundo del, sobre todo del formato MARC, etcétera, de lo que son objetos reales y registros de autoridad, por ejemplo, nos ya ha llegado, por ejemplo, a que la Biblioteca del Congreso tiene dos registros, uno por el registro de autoridad de Edgar Allan Poe en la Biblioteca del Congreso y otro que identifica en realidad o pretende identificar a la persona que fue Edgar Allan Poe. Aparentemente son muy, muy similares, casi tienen los mismos datos, pero no quieren identificar la misma cosa. De hecho, y no es casualidad, toda esta información corresponde al registro de autoridad de Edgar Allan Poe y en cambio la persona lo único que tiene es simplemente su nombre y su manera de identificarlo. Es una división muy muy fina, bueno, tiene una utilidad relativa según mi punto de vista. Al fin y al cabo, nada identifica a Edgar Allan Poe. Los identificadores también. Y esto es otra cosa que hablo un poco desde la experiencia, tienen un ciclo de vida. Hay identificadores concretos que desaparecen. Todos tenemos una base de datos en la que hacemos, descubrimos que hay autores duplicados y borramos un registro. Los vocabularios cambian con el tiempo. Los decidimos crear nuevos vocabularios, nuevos, conceptos, eliminar otros que han quedado anticuados, etcétera. Hay identificadores concretos, pero también hay tipos estándares completos que desaparecen, sobre todo en el mundo de las ontologías, que ahora mismo hay prácticamente más de 3.000, 4.000, 5.000 ontologías a cosas muy, muy concretas
y que tienen cada uno de esos conceptos tiene un identificador permanente y te puedes encontrar y te encuentras con que el día menos pensado han desaparecido de Internet. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los identificadores tienen una especie de también de ley evolutiva o de lucha evolutiva. Y para que un identificador, o sobre todo un conjunto, un estándar, una antología, se desarrolle, tiene que generar confianza, tiene que ser usado. Y muchas veces, sobre todo cuando se desarrollan en el ámbito de académico, de grupos de investigación, muchas veces es la simple falta de financiación la que impide que estén alojados en un servidor, que al fin y al cabo es lo que garantiza la permanencia en los identificadores en Internet. De tal manera que si uno echa la vista atrás y busca vocabularios que fueron a lo mejor populares en algún momento, hoy ya no existen ni existe rastro de ellos en Internet. ¿Cómo han reaccionado las bibliotecas a esto de los identificadores, que es tan inherente en realidad al mundo de al mundo nuestro, al mundo de las bibliotecas y de los archivos, de los museos, etcétera? ¿Cómo se ha podido normalizar? Los primeros intentos, o el intento más curioso que yo recuerde, es el que se hizo en IFLA para cuando se quiso hacer el formato, el modelo FRAT, el modelo de referencia de datos de autoridad. En ese estudio, al mismo tiempo, se hacía otro estudio, como que he sacado este pantallazo de la pantalla. Sobre la posibilidad o la posibilidad de que existiera, tal, los más veteranos lo recuerden, se llegó a tener este nombre, el ISATN, el número internacional de datos de autoridad, que pretendía ser un número gestionado por IFLA que identificara universalmente a cada autor del que existiera sobre o que hubiera existido sobre en la humanidad. Este estudio en el año 2008 concluyó que eso era materialmente imposible de asegurar y que IFLA no tenía los recursos ni ninguna otra institución tenía los recursos para ello. No existía Wikipedia entonces con la fuerza que tiene hoy. Hoy quizá podríamos considerar que este identificador global es Wikipedia o Wikidata, pero es discutible. En total, lo que se pasó y en donde estamos ahora es que de un sueño de un identificador universal para un autor, como vuelvo de nuevo con el caso de Poe, se ha pasado a un ecosistema, digamos, de identificadores que se puede pensar, como hemos visto antes, de que están compitiendo entre sí, a ver quién es el que sobrevive, a ver quién es el que tiene más visibilidad. He puesto aquí unos cuantos, pues ISNI, que es el número internacional de la norma ISO para la número nombre inter, perdón, número internacional de nombre de autores, que es, digamos, el estándar que aspira a ser internacional, auspiciado sobre todo por el mundo editorial, o vía Wikidata, Library of Congress, bibliotecas nacionales, etcétera. Hay unos cuantos identificadores, pese a que no existen estos identificadores universalmente reconocidos, que yo he identificado, que yo quiero pensar que son las claves. Y es algo que volverá a salir más adelante. Identificadores muy útiles porque son muy utilizados y porque están en muchos sitios a la vez. Con lo cual, estar conectado con estos identificadores te asegura la puerta, a su vez, a estar identificado con otros muchos más pequeños. Aquí he destacado algunos, sobre todo la norma ISNI, como ya he dicho, ORCID, que es un muy parecido a ISNI, que identifica autores, pero sobre todo del ámbito académico, que ya existe como recomendación para publicar artículos científicos en todas las revistas más importantes del mundo. Los identificadores de la Library of Congress son muy importantes, como hemos visto antes, porque los tienen muchas personas, muchas instituciones los tienen, con lo cual es muy útil como identificador puente. Wikidata, precisamente por lo mismo, porque es un centro de conexión a otros muchos identificadores. Y luego hay otros especializados, por ejemplo, GeoNames para nombre geográfico es un identificador fundamental. Tesauros como Eurobook o el Art and Architecture Thesaurus. Probablemente muchos se sorprendan de no ver aquí a BIAF. BIAF es un caso especial porque seguro que lo conocen todos, el este archivo
este catálogo de autoridades, que en realidad es una suma de catálogos de autoridades de bibliotecas, y ya realmente no pretende ser un identificador universal y permanente, sino simplemente una suma de registros de autoridad. Es, como tal, es más inestable porque se alimenta de lo que mandan todos los meses o cada 3 meses las bibliotecas participantes. Todos los meses hay fusiones, hay bajas, hay separaciones, registros que se separan en dos. Se basan muchas veces en registros de autoridad con muy pocos datos. No pretende ser identificador realmente, pero es muy útil como puente también con identificadores, con algunos riesgos, como veremos más adelante. Volviendo de nuevo a la biblioteca, he visto un poco la utilidad que le vimos a estos identificadores en los registros de materia, pues empezamos un poco a poblar los registros de autoridad de los diferentes tipos de identificadores, pensando que pueden ser útiles o nos pueden ser útiles en el futuro. Por ejemplo, este es un registro de autoridad, por supuesto, escogido Córdoba, Argentina, con los identificadores relacionados, pues, de Wikidata, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de BIAF, de la Biblioteca Nacional de Francia o de la Biblioteca del Congreso. En el caso de autores de persona, este que ven aquí, he ido a escoger también a Jorge Luis Borges, dada la audiencia a la que me dirijo, con identificadores, pues, a otros conjuntos de datos, como por ejemplo la base de datos de Cervantes Virtual, que son de importancia a nivel hispano-español, o BIAF o ISNI. ¿Cómo han llegado estos identificadores hasta aquí? Para ello tengo que hablar, aunque van a ser 5 minutos, sobre un proyecto de la Biblioteca Nacional que está muy relacionado con todo esto, que es Datos BNE, que es el proyecto de la Biblioteca Nacional de publicación de datos bibliográficos y de autoridad como datos enlazados en formatos aptos de la web semántica. Un proyecto que empezó en el año 2011 y cuyo objetivo fundamentalmente es publicar los datos bibliográficos en el sentido más amplio de la palabra, con los principios de Linked Open Data y basados en el formato FRBR o LRM. Estos datos se ofrecen transformados a RDF, que es el formato de la web semántica en bruto, o en un portal que pueden buscar fácilmente en Internet, que está basado en la estructura, en la estructuración, en la narración de los datos, y que no tiene nada que ver con un catálogo UNOPAC tradicional, para bien o para mal, y cuyo objetivo último es hacer también los recursos más visibles para los buscadores. Y incorpora relaciones, y esto es muy importante para los identificadores, con otros conjuntos de datos relacionados. No pretende ser el catálogo más perfecto del mundo, pero sí ofrecer una salida, una conexión para que los usuarios puedan continuar la investigación sobre algún autor, etcétera, en otros conjuntos de datos importantes. La información está estructurada de esta manera, con un modelo de datos basado en el modelo de IFLA FRBR o LRM, y cada una de las personas, cada una de las entidades, de las obras, etcétera, está identificada por un identificador, porque entre los principios básicos de datos enlazados o de Linked Data está que cada uno de sus elementos debe tener un identificador, y que este identificador tiene que estar expresado en forma de una URI, una URL que identifique unívocamente a una persona, a una obra, a un recurso, un libro, etcétera, una materia, etcétera. De tal manera que en el proceso de transformación de MAR21 a RDF se crean estos identificadores para cada uno de los objetos de la Biblioteca Nacional. Es un mecanismo bastante sencillo. Este es un registro también de otro argentino ilustre, he ido a escoger, si me perdonan la obviedad. Este es un registro de autoridad, y con el 001, el identificador del registro, se construye un identificador del tipo persona con esta URL. Esta URL es lo que identifica a este autor, a esta persona concretamente, en nuestro catálogo. Ahora mismo tenemos esta cantidad de datos de obras, personas, entidades, ejemplares y de materias creadas. Cada mes se
vienen actualizando. Y estos también se exponen, estos enlaces que hemos visto del campo, los campos anteriores del campo 024, se expone como enlaces para que el investigador pueda continuar la búsqueda en otros sitios. ¿Cómo han llegado todos estos enlaces a los registros de autoridad? Se ha intentado sobre todo que no sea un trabajo manual. El trabajo manual tiene la ventaja de que lo hace un bibliotecario de confianza y que sabemos que son enlaces muy fiables, pero tiene el problema de que evidentemente es imposible y no tenemos ni nadie tiene personal suficiente para todo ello. La mayoría de estos identificadores han llegado a través de procesos masivos de tratamiento de datos, gracias a archivos, a ficheros y a valores que están disponibles en Internet. Por ejemplo, hemos utilizado, como ya hemos visto, los archivos de la Library of Congress Archive, los descargables de BIAF también, en el que participa la biblioteca, y en el que es relativamente sencillo cruzar y extraer datos, enlaces equivalentes en otras bibliotecas, o Wikidata. Este fue recientemente también proporciona de una manera relativamente sencilla identificadores equivalentes a la Biblioteca Nacional en este caso, porque está el identificador dentro de la biblioteca, dentro de Wikidata, como hemos visto, a otros conjuntos de datos. Posteriormente se mantienen con el trabajo del catalogador, por supuesto, o con otros conjuntos de datos más pequeños. ¿Por qué creo? Hasta aquí empiezan un poco las reflexiones más personales. ¿Por qué creo que usar identificadores, expresar nuestros datos, nuestro registro de autoridad, etcétera, con identificadores accesibles por Internet es importante? Fundamentalmente porque estimula el uso y la interoperabilidad y la visibilidad de los recursos locales. Ya hemos visto algunos ejemplos de recursos de autores de la biblioteca, pero en materias de la biblioteca que están referenciadas en terceros. En otras bibliotecas. Eso lo que hace es poner en valor el trabajo del catalogador diario, que ve un poco su trabajo de hormiguita, su trabajo oculto, ve cómo es muy aprovechado y cómo se hace visible y más útil para el catalogador. Reconforta de alguna manera que el trabajo muchas veces aparentemente invisible, de registro de autoridad, etcétera, o de mantenimiento de un vocabulario de materias que es muy costoso, tiene una utilidad mayor que el estar localmente en un catálogo. Y también al mismo tiempo pone el valor el trabajo de otros, ya que estamos al mismo tiempo haciendo enlaces a otros sitios y estimulando, quiere decir, entonces el trabajo de los catalogadores de esos otros sitios. Es una situación en la que ganan todos. Estimula con ello a los trabajadores, a los catalogadores, la creación de datos de calidad, porque saben que van a tener visibilidad y que van a ser utilizados. Permite algo de lo que se habla mucho en los congresos y en la literatura especializada en catalogación, pasar de lo que es un control mero de autoridades, que es lo que hemos estado haciendo hasta hace poco, al control de identidades, a algo mucho más complejo y mucho más ambicioso. Al mismo tiempo, abre la puerta al multilingüismo. Aquí tengo un enlace, esto es BIAF, aunque he dicho que no es un identificador permanente o no lo pretende ser, pero funciona como tal, pero sí me sirve para ver cómo estimula el multilingüismo. Si conocen BIAF, este es el registro de Aristóteles, del autor griego clásico, y lo que hace es una suma de todos los registros de autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Que BIAF no tiene un campo 100, por entendernos. No tiene una forma preferida. Yo busco Aristóteles por alguna de estas otras formas, como por ejemplo en griego, pues crucemos los dedos. Vaya, pues algo he hecho mal. Créanme, probablemente sea por los caracteres extraños, pero ya sé lo que pasa. De alguna manera, una persona griega puede buscar que utilice este vocabulario, puede buscar y localizar el registro de autoridad de Aristóteles. Esto mismo puede pasar en cualquier biblioteca que tenga una estructura de datos similar a la que utiliza BIAF. Y abre la puerta, finalmente, al intercambio de datos. Esto que he dicho antes, sobre todo, de el uso, por ejemplo, del
de identificadores puente como Wikidata, LabVIEW Congress Object Heading, etcétera. Quiero decir, incluso con otros conjuntos que no sean bibliotecas, como en este caso de archivos. Si yo tengo en mi biblioteca, en un campo que BIAF, que es, me lo he inventado, por supuesto, que sea el identificador de Borges, y otro archivo tiene otros datos parecidos relacionados con archivos, pero como tenemos un elemento común, es muy fácil poder hacer intercambio de datos, reutilización de datos de unos con otros, etcétera. Hemos hecho algún experimento en la biblioteca sobre esto, como voy a explicar más adelante, si voy bien de tiempo. Es muy interesante en este sentido el documento del Program of Cooperative Cataloging de Estados Unidos, de NAICO, sobre el uso y el registro de URIs en registros de autoridad. Ellos dicen que favorece el descubrimiento de cosas relacionadas, la identificación de un autor que conduce hacia la gestión de identidades y que saca los registros de autoridad del silo en el que están de las bibliotecas locales. Esto yo creo que lo hemos visto muy claro en estas diapositivas hasta ahora. Pero, y aquí añade un pero que me parece que tiene todo el sentido del mundo, no tiene ningún sentido poner todas las URIs posibles en un registro de autoridad, porque puede ya ser un registro tremendamente confuso, inútil, etcétera. Usar demasiadas URIs confunde al usuario y aumenta además los problemas de mantenimiento, porque hay que tener cuidado qué pasa si una URI cambia, cómo afecta a nuestra navegación. Podemos estar llevando al usuario a un sitio que no tiene nada que ver o a un sitio vacío. Me gustaría señalar aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es de Estados Unidos. Sobre todo me gusta porque es transversal. Incluye museos, incluye archivos, incluye galerías, incluye bibliotecas, que es el Social Networks and Archival Context. Es un proyecto en línea para el descubrimiento, la localización y el uso de registros históricos distribuidos relacionados con una persona. Toma fuentes y las mezcla de archivos, bibliotecas y extrayendo información de todas ellas. Tengo aquí un ejemplo. Espero que vaya bien la red para verlo rápido. Vamos a ver si hay suerte. Es del autor de Benjamin Franklin, el científico y escritor. A ver. Lo he probado hace un rato y va bastante bien. Lo que quiero ver en este ejemplo es cómo en un solo punto se puede consultar y se puede dar acceso además a fondos. Vamos a ver. Bueno, ahora me he quedado. ¡Ey! No, esperar. Lamento el. ¡Ay! Me veo de para atrás, mientras tanto. De alguna manera, a ver, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Este es el snack que les decía, y lo que hay aquí es información probablemente tomada de Wikipedia sobre Benjamin Franklin y una serie de recursos relacionados con este autor en, como ven, en muchas de instituciones absolutamente dispares, de manuscritos, de archivos, colecciones de archivos personales, etcétera. Y cómo a su vez se puede relacionar con otras materias, con lugares geográficos, con otros autores, etcétera. Todo esto hay un tratamiento detrás bastante peculiar, pero está sobre todo traído de la Library of Congress, utilizando BIAF, Wikipedia, Wikidata, los archivos nacionales de Estados Unidos, y todo ello mezclando esa información, y todo esto ha podido tener lugar gracias al uso de identificadores comunes entre todos estos conjuntos de datos. Habrá habido probablemente tareas de armonización de datos, de conciliación de datos, pero el uso de identificadores es fundamental para todo ello. ¿Por dónde empezar si uno quiere empezar a utilizar identificadores? Lo más importante de todo, creo que no tiene nada que ver con la informática, sino con una política de concienciación
en la creación y mantenimiento de identificadores, sobre todo permanentes. Eso es algo muy importante, es decir, que te generen confianza, porque si no genero confianza porque estoy cambiando cada 2 por 3 de dominio, de nombre de la página web o de servidor, etcétera, la comunidad va a dejar de usarlos porque no ofrecen confianza. Eso es muy importante, tener un sistema, una conciencia de que hay que mantener los identificadores como se crean y no modificarlos o asegurar maneras de que no se pierdan esos enlaces. Hay que tener muy claro qué es lo que quiero identificar, pues en una biblioteca, quizá autores, materias, registros bibliográficos, lo que sea, lugares geográficos. Si hay identificadores que pueden ser mejores que otros, que nos puedan ayudar más, o si realmente la conciencia de que existen los identificadores permanentes. Muchos software crean ya registros, crean ya identificadores permanentes, sobre todo identificadores web. Estoy hablando sobre siempre de identificadores web. Hay aplicaciones propias de mapeos, como la que hemos usado en la Biblioteca Nacional, un desarrollo, o se puede hacer con un servicio externo. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia utiliza, y otras muchas, utilizan el estándar ARC, ARK, que es un sistema para generar identificadores permanentes, que tiene además bastantes peculiaridades y bastantes ventajas que no me voy a extender aquí. PURL es otro sistema, pero en este caso tiene el ser inconveniente de que no se identifica de qué institución es la que está produciendo el identificador, sino que es totalmente opaco. Hay que ser conscientes del mantenimiento que tiene, qué pasa si se rompe un identificador, hay que hacer reenvíos, etcétera. ¿Y cómo deben ser mis identificadores? Tienen que ser URIs que tengan contenido, es decir, que se acceda a algún sitio, que respondan y siguiendo unas buenas prácticas. He aquí algunos consejos que he rescatado de algunas buenas prácticas que hay disponibles en Internet. Una estructura estable y predecible, que puedan crear, tener subconjuntos, identificados mejor por claves numéricas en vez de por caracteres, porque eso suelen cambiar. El uso de URIs, para mí, además, es un círculo virtuoso. Estimula el uso de más URIs porque se van enriqueciendo unos a otros y otras instituciones se quieren sumar a este carro y te ofrecen sus URIs para que enlaces con ellas, etcétera. Es muy útil empezar, sobre todo, con URIs muy conocidas y fuentes, que además tienen archivos descargables que se puede trabajar con ellos, como estos. Yo creo, lo he puesto entre interrogaciones, pero yo creo que hay una labor realmente de marketing de investigadores, de identificadores, tanto a nivel interno, tanto a nivel externo, de ofrecer nuestros identificadores, de hacer una labor en Wikidata de edición para incluir identificadores, etcétera. Y el último paso es el uso, ver cómo tus propios identificadores son puentes para otros. Aquí he cogido otro que casi no lo voy a dar porque he tenido mala experiencia. Lo que hace esto es un repositorio bibliográfico de literatura científica en acceso abierto y lo que hacen es utilizar el identificador de la Biblioteca Nacional como puente para enlazar a su vez con BIAF, con ISNI, con la Biblioteca del Congreso, etc. Realmente es un círculo virtuoso en el cual los IDs locales acaban siendo puentes de otros IDs locales y así se va enriqueciendo un poco esta rueda. Me gustaría ver un caso práctico de uso de identificadores, lo voy a hacer muy rápido. Esto es algo que hicimos poco antes de la pandemia, que fue integrar datos de Wikidata a unos 80.000 registros de autoridad de personas, con una serie de pasos, todos basados en identificadores. Hacer un mapeo de identificadores de BNE con identificadores de Wikidata, utilizando los datos disponibles de BIAF. Seleccionando unas propiedades de Wikidata que nos interesaban, la extracción masiva de estas propiedades utilizando el API de Wikidata, el mapeo a su vez de MAR21, un control de calidad, por ejemplo, una de las propiedades que nos trajimos resultó ser un desastre en la información que tenía y no era nada fiable, una serie de reglas de normalización, por ejemplo, en este caso utilizamos para la propiedad ocupación, en el cual unificamos y alineamos todos los valores para que estuvieran de acuerdo a las materias de la Biblioteca Nacional. Este es un poco cómo trabajamos. Lo que hacíamos con la parte izquierda es el término que nos traemos de Wikidata, la parte de la derecha es cómo lo normalizamos nosotros.
y algunos decidimos borrarlos directamente porque no tenían, no nos valían, no cuadraban con nuestros vocabularios. Este es un caso, en resumen, ¿cómo quedó esto? Esto es un caso práctico. Este es un rapero que muchos o todos los más jóvenes los conocerán, Ice-T. Esta es la página de Wikipedia. La página de Wikidata lo que tiene son los mismos datos, pero en forma de base de datos. Ahí está la ocupación y el dato rapper. Esta es la página, el identificador del concepto rapper en Wikipedia, que tiene el equivalente en español. Lo que hicimos fue traer ese concepto rapero y unificarlo como raperos, que es como está en nuestra lista de encabezamientos de materia. Así lo pudimos integrar al registro de autoridad de este rapero. Esto se hizo unos 80.000 registros y significó enriquecer de una manera automática, semiautomática, los registros de autoridad. Posteriormente pudimos utilizar esos registros de autoridad en datos BNE para poder recuperar a este autor por la ocupación raperos. ¿Vale? Otros ejemplos que hemos tenido en estos años, pues hemos importado de Dialnet, gracias siempre al uso de identificadores, fuente, áreas de conocimiento que integramos en los registros de autoridad, traer otros identificadores, en este caso ORCID, usando el identificador de vías como puente, datos de autoridades de profesores de la Universidad Complutense de Madrid que nos ofrecieron ellos y pudimos integrar gracias a la presencia de nuestro identificador en sus registros de autoridad, o las materias que acabamos de ver con la que empezamos esta presentación. Pero, hasta ahora ha estado muy bien, pero no todo va a ser bueno. Hay algunas serios inconvenientes a la hora de tratar con identificadores y sobre todo con importaciones masivas de datos. Esto nos pasó cuando importamos datos masivos de Wikidata. Wikidata, como saben, es una base de datos abierta que todo el mundo puede entrar y que está sujeta a vandalismo de datos, aunque tienen un sistema bastante bueno de corrección, pero si en ese momento te traes algo absurdo como esto que nos pasó, es un político español del siglo final del 18 y 19, y las profesiones que nos trajeron, pues mirad cuáles son: actores, barrenderos, youtuber, videojugador, cosa que evidentemente no lo era. Como era imposible hacer un control de calidad de 80.000 registros, pues estas cosas pasaron. Las hemos ido depurando a medida que nos vamos encontrando con ellas. No pasó demasiado. Otro riesgo importante son importar errores. Esto nos ha pasado mucho con BIAF. Nos hemos traído, por eso decía que no es identificador, nos hemos traído errores, autores falsamente identificados con otros, con homonimias, etcétera, que nos han causado luego bastantes problemas. Porque por supuesto, esta foto es un lío desentrañar. Finalmente, de dónde está el error y de dónde se produce y cómo arreglarlo. Al mismo tiempo, un registro nuestro que ofrezca una información incorrecta o un enlace a un registro que no es, lo van a heredar otras muchas bibliotecas. Y finalmente, existe otro riesgo que ya nos advertía el PCC de un spam linking, como lo he visto por ahí escrito. Es decir, tenemos que poblar nuestros registros con cientos o decenas de identificadores. A lo mejor no es la mejor manera. Son relevantes, son fiables, en resumen. Y como conclusiones y recomendaciones, para terminar, hemos pasado de un identificador universal para cada cosa a muchos identificadores que pueden coexistir relacionados. Los identificadores enriquecen los datos locales y los ponen en contacto con otros, los sacan a la luz, ayudan al usuario a continuar su búsqueda. Esto me lleva a la conclusión de que una biblioteca no tiene que tener toda la información, sino simplemente dar acceso o proveer acceso a otros que tienen más información, que puede ser complementaria a la que tenemos. Son la posible base de desarrollos posteriores. No está mal tener identificadores, aunque ahora mismo no sepamos qué hacer con ellos. Quizá alguna vez nos surja alguna oportunidad. Contribuye a darle valor al trabajo propio y al de otros, como hemos visto. Y en cuanto a recomendaciones, pues si hay que empezar por algún lado, los identificadores clave. Hay que tener, por lo del riesgo que hemos dicho, una política de selección de identificadores, como si fuera estuviera haciendo una obra de referencia a uno. Hay que seleccionar qué identificadores son apropiados a nuestro público, a nuestro usuario, al tipo de cosas que queremos enlazar, etcétera.
Es necesario hacer un marketing interno y convencer al catalogador que gastar su tiempo en poner identificadores o URLs no es una pérdida de tiempo, sino que va a tener una utilidad. Es necesario un marketing externo. Es muy importante, por ejemplo, esto viene a continuación con lo de los datos abiertos, poner a disposición archivos descargables con nuestros identificadores relacionados con los de la Biblioteca del Congreso o con otros para que otros lo puedan usar. Es muy interesante eso, ponerlo a disposición del mundo. Y por último, tener una política de mantenimiento, que si como nada es permanente y tenemos que borrar un registro de autoridad por error o porque hemos descubierto que es duplicado, asegurarnos que haya alguna manera de reenvíos, redireccionamientos, etcétera. Creo que con esto he terminado con mi presentación. Espero que haya sido de vuestro interés y no podía terminar sin poner algunos identificadores míos, aunque sea un poquito vanidoso. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Te agradecemos entonces por tu presentación. Nos están llegando entonces preguntas a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y queremos abrir entonces el espacio también a la gente que está aquí presente en la ciudad de Córdoba, si quiere formular alguna pregunta a Ricardo. La primera que nos llega por YouTube es de Elvira Carreño, que dice, de acuerdo a los identificadores, ¿qué requerimientos técnicos viables se deben tener? Bueno, respecto al uso, más o menos lo que el uso de identificadores web, que es un poco a los que me ha advertido, el requerimiento técnico es que el fundamental requerimiento técnico es que ese identificador web lleve a algún sitio. Quiero decir, que lleve a algún sitio y que sea permanente y que siempre esté allí. Que no dependa, hay muchos catálogos que tienen la sesión caduca, etcétera. Tienen que ser identificadores que siempre den acceso a un recurso. Ese es prácticamente el único requerimiento técnico que deben cumplir, que tengan, por eso decía que lo que es más importante es concienciarse de lo que es un identificador y de lo que vale. Tiene que ser bueno, pueden cumplir las buenas prácticas de nomenclatura, etcétera, pero sobre todo tienen que apuntar a algo que siempre va a estar allí y que va a ser permanente, fundamentalmente. Ese es el principal requisito técnico. Perfecto. Después, por el otro lado, también a través de YouTube, Lautaro Toneati nos pregunta, conociendo la multiplicidad de duplicaciones existentes en ficheros como VIAR, ¿qué precauciones o acciones tienen pensadas desde la Biblioteca Nacional de España para evitarlos o corregirlos? Bueno, BIAF es verdad que tiene muchas duplicaciones, pero sí tiene un sistema muy bueno de mantenimiento. Quiero decir, si yo tengo un, yo tengo, como nos ha pasado, yo tengo un enlace, un registro que desaparece porque se ha fusionado con otro, me va a seguir funcionando porque me va a llevar a otro sitio. Si se quieren hacer importaciones masivas de datos, hay que vivir con el error. Quiero decir, hay que valorar si merece la pena. Lo que vamos a obtener con tener cierta tolerancia porque va a haber algunas cosas que van a que van a funcionar mal. Y ahí sí hay que tener un poquito de valorar qué es lo que se quiere conseguir y cuánto error estamos dispuestos a transigir. Y sobre todo si los identificadores vía los podemos importar a un registro nuestro, ya ese dato es nuestro y lo podemos corregir. Ya somos nosotros responsables del mantenimiento y ya no tanto vía. Pero realmente poco se puede hacer. Si se hace por eso decía lo de los riesgos, si se hace una integración masiva de datos, hay que tener en cuenta que va a haber errores seguro, sobre todo con vía. Porque es verdad, como bien han apuntado, que tiene muchas duplicaciones. Y me temo que no tengo ninguna solución mágica para ello. Ok. Bueno, mientras esperamos que nos lleguen más preguntas, voy comentando que estamos teniendo visualizaciones de Brasil, México, Portugal, desde Argentina en Tucumán, Tierra del Fuego, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones, Mendoza, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires. Muy bien. También les recuerdo a los que nos están mirando por YouTube que tienen que registrar su asistencia en el link que se encuentra en el chat de YouTube.
Una tercera pregunta que también llega a través del canal y que dice lo siguiente: ¿identificadores y descriptores tienen interrelación? Y descriptores, sí, claro. De hecho, un descriptor, si entendemos descriptor como un término que está en un vocabulario controlado, como por ejemplo con el que hemos empezado la presentación, bibliotecas nacionales, ese es un descriptor y es un identificador porque está en un entorno web y tiene un identificador que le pertenece a él, fundamentalmente una URI, una URL. Que le identifica. Por lo tanto, los descriptores pueden estar expresados o no, como pueden tener identificadores o no. Un identificador, que es simplemente una palabra clave que introducimos para describir un recurso, es un descriptor, pero no es un identificador. Pero un descriptor que sí tiene además una URL que encarna ese concepto y que puede dar más datos, sí es un identificador. Fantástico. Y una cuarta pregunta que nos llega por YouTube también, Graciela Teverini. Pregunta: ¿cuántas personas están dedicadas a la creación y mantenimiento de este trabajo? Excelente ponencia. Muchas gracias. A la creación de registros de autoridades de materias, ahora mismo son 4 personas y de autoridades, del control de autoridades son unas 5 personas, aunque realmente todos los catalogadores de la biblioteca pueden crear autoridades, pero sí hay un equipo que asegura la calidad y la consistencia de los datos que son esas 5 personas. Y las materias, en cambio, únicamente se lleva por 4, 5 personas, perdón, son los que se encargan del mantenimiento de los vocabularios controlados de materias geográficos y género fotos. Claro. Bueno, perfecto. Te agradecemos entonces, Ricardo. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que quisiera elaborar. Ricardo, entonces, te agradecemos por tu tiempo, por difundir el trabajo que vienen haciendo desde España. Y bueno, los esperamos entonces en el próximo encuentro. Seguro, encantado. Muchas gracias a todos por vuestra atención y las preguntas. Bueno, continuamos entonces con la programación del día de hoy. Damos por inaugurado en este momento el cuarto bloque del noveno Encuentro Nacional de Catalogadores. Vamos a avanzar entonces con la ponencia desde Puerto Alegre. Esto es, se titula La inclusión de elementos de descripción y acceso a recursos RDA en datos bibliográficos y de autoridad de la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Porto Alegre. Esto está a cargo de Flavia Elena da Silva Monte y Licián Ungaretti Minuso, de la Prefectura Municipal de Porto Alegre, en Río Grande del Sur. Flavia Elena da Silva Monte es licenciada en biblioteconomía por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Tiene una especialización en educación por la Universidad Luterana de Brasil. Es especialista en catalogación por la Universidad Comunitaria de la Región de Chapecó. Ha trabajado en bibliotecas escolares, universitarias y especializadas. Actualmente trabaja en la Biblioteca Pública Josué y Mares en Puerto Alegre. Desde 2015 actúa como coordinadora adjunta del Comité Permanente de Catalogación de la Red de Bibliotecas. Ilician Ungaretti Inuso es bibliotecaria y archivera con formación en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Tiene especialización en gestión de archivos de la Universidad Federal de Santa María. Es bibliotecaria de la Procuraduría General del Municipio de Puerto Alegre y coordina la Comisión de Catalogación de la Prefectura Municipal, también de Puerto Alegre. Le damos la bienvenida a Flavia y a Cristian. No sé si están en línea, nos escuchan. Sí, Sí. escucho. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, muy bien. Estoy aquí también. Paco está Bueno, aquí también.
Buenos días, felicidades. Mi compañera de trabajo es Flavia. Pido perdón por no tener vídeo. Tengo un problema, hay un problema en mi vídeo. Y también pido perdón por mi portuñol. Pero voy a intentar hablar un poquito despacio y si hay dudas, por favor me pregunten. Entonces voy a... ¿Puedo hablar? Sí. Sí, Muy bien. adelante, se escucha bien y se entiende muy bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla aquí. Gracias. La presentación. ¿Todos los ven? Sí, la estamos viendo perfecto. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia en Porto Alegre. Nuestra ciudad está a cerca de 1.500 kilómetros de Córdoba. Entonces, tenemos una ciudad más o menos del tamaño de Córdoba, en superficie y población un poco semejante. Nuestra red de bibliotecas de la Municipalidad de Porto Alegre, entonces, comporta, tiene distintos tipos de bibliotecas, como escolares, especializadas y públicas. Y la red de bibliotecas utiliza el software Pergamum, que es un software brasileño, propietario, y para gestionar y catalogar los recursos bibliográficos. Nuestra comisión permanente de catalogación, entonces, toma decisiones técnicas basadas en reuniones mensuales. Y yo ahora y Flavia también coordinamos la comisión. Y la introducción de los elementos de Research Description and Access, RDA, en los datos biográficos y de autoridad fue un desafío para la red ya hasta ahora. Tenemos 15 bibliotecas activas y 21 bibliotecarios actuando en estas bibliotecas. Entonces, no, las funciones de la comisión es la toma de decisiones técnicas para bibliotecas, la cooperación de servicios técnicos, la estandarización de políticas de catalogación e indexación, el control del software Pergamum, sobre todo, y la orientación a nuevos bibliotecarios. Y el coordinador es muy importante para tomar las decisiones y comunicar los errores del sistema para parametrizar el software y coordinar las actividades de la comisión. También crea las tipologías de bibliotecas, usuarios y préstamos. Entonces, todo esto para tener estandarización y calidad de la catalogación. Los estándares que utilizamos en la red son el software Pergamum para gestión de las bibliotecas y catálogo online, el ACR2, Anglo American Cataloging Rules, y también el RDA, una parte de él, para descripción y autoridad. Y sobre el software Pergamum, es un software muy común en Brasil. Es utilizado en 600 instituciones en el país y también está en 49 países a nivel internacional. Es comercializado y desarrollado por la PUC Paraná, una universidad católica de Brasil. Entonces utiliza los estándares de descripción ACR2 y MARC 21. Y en la municipalidad, ¿cómo Porto Alegre firmó el contrato con el Pergamum? Entonces, en 2007, Pergamum fue firmado y mantenido por la Prosempa, que es una empresa pública municipal de servicios de TI. En este año, tenemos un grupo de trabajo, el GT Pergamum, para estudiar y gestionar el software, especialmente su parametrización y
En 2016 se creó la Comisión Permanente de Catalogación de la Red de Bibliotecas de la Municipalidad de Porto Alegre, oficializada por decreto. Entonces, este es nuestro catálogo. Ustedes pueden acceder por el QR code y también por el link. Este es el catálogo online de nuestras 15 bibliotecas. Y ahora voy a pasar para mi colega, mi compañera Flavia, a hablar un poco sobre el CR2 y el RDA. Flavia, por favor. Bom dia, todos me ouvem bem? Sim. Sim? Bom, eu não vou me atrever a falar nem perto de um portunhol, porque ia passar vergonha. Vou tentar falar pausadamente, acho que vai ficar fácil para todos entender. Então, nós na rede, em 2016, iniciamos a falar sobre a questão do RDA. Né, de começar a adotar, quem sabe, alguns elementos da RDA para a nossa rede. Tá? O que eu acho importante frisar, que a gente vem discutindo e o que a gente lê, é que o RDA é uma inovação, mas ele se baseia fortemente no ACR2. Né? Toda a evolução que houve dos códigos, desde lá da Vaticano ou mesmo anteriormente, culminaram no que a gente tem hoje no RDA, né? E qual é a grande diferença que marca em relação ao ACR2? Enquanto o ACR2 foi um código desenvolvido pensando no formato, né, uma coisa analógica, propaganda de ficha, de livros, materiais físicos, o RDA não, ele foi desenvolvido pensando em formato digital para objetos digitais e principalmente centrado nas funções do usuário. Ah, então, eu acho que essas são as duas. Esse é o principal diferença entre um e outro. Ah, então, além disso, o que que o RDA trouxe de inovação, em linhas gerais, em relação ao ACR2? É, aboliu o uso de abreviaturas, né, porque o código, o ACR2, usava abreviaturas porque era limitado no tamanho de fichas, né, então escrever páginas, ilustrações e tantas outras abreviaturas ocupavam um espaço que num formato digital não faz sentido. Então, o RDA não utiliza abreviaturas, também não utiliza mais palavras latinas, como et al, sineloquo, né, ao contrário do ACR2. Essas expressões, tipo como sineloco, que se usava abreviatura, agora o RDA prevê que se usem frases, por exemplo, sem local de publicação, isso, né, no português, e outros quando se fala de autores, né? Falando em relação a autores, uma grande mudança que o RDA trouxe foi a flexibilização da regra de três. Enquanto o ACR2 previa que se descrevesse na área de título de questão de responsabilidade até três autores e usasse a expressão et al, no RDA não existe mais essa limitação. Tu pode descrever todos os autores ou tantos quantos tu quiser nessa mesma área. E ao invés de usar a expressão et al, se usa a expressão e outros, se tu não for escrever todos. E tu pode fazer essa referência ou em notas ou nas secundárias de autor. Outra grande mudança, que é o que mais impacta, eu acho, quando as instituições vão iniciar realmente a catalogação com RDA, foi a mudança do que antigamente no campo ainda 245, né, que era o DGM, a Designação Geral do Material, que era muito limitado no ACR2. No RDA, foram criados campos para poder descrever conteúdo, mídia e suporte, ou seja, a gente não usa mais aquele campo no padrão MARC, né, que adaptado do ACR2, foram criados outros campos. Então, não tem como ter uma migração automática, porque tu tem que trabalhar cada um desses tipos de acordo com o material. Então, essa é uma das grandes inovações e dificuldades, eu acredito, quando as instituições vão realmente iniciar a catalogação no RDA. Então, considerando essas características da CR2 RDA, quais são as grandes questões para que se inicie a implementação? Ontem até foi bem interessante a palestra
bibliotecário da Biblioteca da Grécia, e que ele deixou bem claro, né, que um dos primeiros passos sempre vai ter que ser o quê? O estudo sobre o RDA e treinar a equipe que vai trabalhar, tanto na implementação, como principalmente quem vai depois fazer a catalogação. Tá? E conhecer o RDA passa por conhecer os modelos conceituais pelos quais ele foi desenvolvido, né? Que é o FRBR, o FRAD e hoje, já para o novo RDA que vai entrar em vigor, o LRM. Como são modelos conceituais mais abstratos, as pessoas têm bastante dificuldade de entender, só que é uma coisa fundamental. Para poder entender como o RDA se estrutura, é preciso entender como esses modelos conceituais impactaram nisso. Além disso, né, é preciso entender que talvez nem tudo que o RDA prevê, até porque o RDA também tem essa característica, em muitos aspectos ele é extremamente flexível. Ele diz, se recomenda ou faz conforme está no documento. Então, é preciso que as instituições definam claramente de que forma o RDA vai ser implementado nos seus catálogos, na sua descrição. Isso tem que estar formalizado, né? É um dos elementos a seguir, a gente fala, que é ter políticas de indexação e manuais em que fique claro de que forma vai ser feito a partir dali, usando esses elementos da RDA. Então, para que se mantenha essa padronização, esses documentos precisam estar formalizados, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma grande dificuldade, porque ainda não temos o RDA em língua portuguesa. Então, as instituições que adotaram até então têm que lidar com ele ou em espanhol ou em inglês, e com certeza a língua é uma questão que dificulta. Então, há uma tratativa agora de uma instituição brasileira para que realmente se faça a tradução. Mas até que isso aconteça, a gente ainda tem que usar ou ele em espanhol ou em inglês. E claro, isso tudo, né, tem que ser feito através do quê? De um plano de trabalho, onde se preveja, né, as etapas que vão ser desenvolvidas em cada, até que se tenha totalmente implementado o RDA. No nosso caso, a gente não ainda não pensou em implementar totalmente o RDA, mas todos os elementos que foram incorporados foram discutidos pelo grupo e aprovado, e a partir de então passaram a constar, né, nos nossos documentos que guiam a comissão para que sejam utilizados. Pode passar o próximo slide, Liz. Então, a nossa adoção na rede seguiu por base duas instituições aqui do Rio Grande do Sul, que divulgaram o uso do RDA. Primeiro, em 2013, a Universidade de Caxias do Sul, que é uma cidade perto aqui de Porto Alegre, e eles começaram pelo catálogo de autoridades, o uso do RDA. Então, a apresentação em eventos, eles descreveram como que foi feito essa transição, que serviu de base para a gente. E depois, em 2016, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que funciona também aqui em Porto Alegre, eles sim já adotaram o RDA, claro, vieram num processo de transição e capacitação, mas a partir de 2016 eles passaram a usar totalmente o RDA na sua descrição. Então a gente pegou parte do exemplo dessas duas instituições, por serem mais próximas, para poder fazer a nossa adaptação. De tudo que o RDA prevê, nós adotamos aqui na nossa rede. Primeira coisa que a gente fez foi abolir o uso de abreviaturas, né? Porque realmente não faz sentido no momento que a gente tem um sistema informatizado. Acho que aí o MARC poderia já ter, quando foi desenvolvido, ter flexibilizado essa questão do ACR2. Mas, enfim, a gente adotou, então, a abolição do abreviaturas e também não utilizar mais os termos latinos, usar a verbalização em português daqueles equivalentes. Né? E isso através de frases, né? Como e outros, sem local de publicação ou sem editora conhecida, são frases que correspondem aos termos em latim. Uma grande conquista que a gente fez, que é uma das coisas que o RDA prevê, foi o uso da tabela I, que são os designadores de relacionamento.
A gente tinha no MARC, né, que usando o RDA, ainda era muito flexível e as pessoas escreviam essa designação. Só que daí era escrito de diversas formas, às vezes abreviava, às vezes não abreviava, às vezes colocava no singular, no plural, e ficava, às vezes, bem confuso, principalmente para o usuário final. Então, a gente pegou essa tabela do RDA e incorporou no nosso sistema no Pegamo, né, com uma tabela fixa. Então, a gente busca na tabela o termo equivalente. Então, ele não é mais escrito pelo catalogador. Então, isso faz com que a gente mantenha uma padronização e prevê diversos tipos de relacionamento da obra. Claro que quando o código foi desenvolvido, era livro, era um padrão mais limitado de relações. Só que hoje, principalmente em termos de materiais digitais, ou até porque incorpora outros tipos de documentos, existe uma gama muito maior de relações de autoria. Então, a gente incorporou isso no nosso sistema. Outro ponto, por mais que já havia a possibilidade no MARC de usar o campo 520, que é o campo para o resumo, não era uma coisa tão utilizada na nossa rede. Então, a gente, como o RDA, uma das questões é disponibiliza todas as informações possíveis para facilitar ao usuário. Então, a gente começou a recomendar que se utilizasse, então, o resumo como elemento de descrição. Isso ajuda bastante na hora de recuperação, principalmente pelo usuário final. A gente também usou a flexibilização da regra de três, né, na área da indicação da responsabilidade. Então, a gente pode descrever mais de três autores, se forem, se constarem na obra, ou se for o caso, às vezes se usa três ou quatro, e aí, se não for colocar todos, pode colocar a expressão e outros. E quando tem muitos autores, mesmo quando são coletâneas, a gente utiliza um campo de notas, o campo de notas 505, né, do MARC, que é a nota de conteúdo, e ali sim a gente descreve todos os autores daquela obra para não ficar poluindo muito, né, lá no subcampo C do 245. Então a gente tem essa recomendação, ainda não é uma obrigação. É, porque como a gente é uma rede, as bibliotecários trabalham em diferentes tipos de instituições e às vezes nem todos conseguem fazer esse trabalho mais detalhado. Mas existe essa recomendação, então, que se descrevam todos os autores, quando possível, nesse campo, né, no 505, e, se possível, fazer a entrada secundária do 700. E na questão do registro de autoridades, né, a gente já tinha alguns elementos, e então a gente resolveu incluir, que é uma das grandes diferenças do RDA, né, que é essa questão dos relacionamentos e atributos, no campo de autoridades, os campos 3, 7, X, que são os que estabelecem a questão dos atributos para poder identificar as entidades, no caso de autor pessoal. Pode passar ao próximo, Liz. Então, aqui a gente vê um exemplo, né, como é que é a nossa template de cadastro de autoridade. E os campos que foram incluídos de acordo com o RDA foi o campo 370, que é lugar associado de nascimento ou morte do autor. Isso especificamente no caso de autor pessoa, tá? O campo 372, que é o campo de atividade, que é diferente do campo 374, que é a ocupação. No campo de atividade são as áreas em que a pessoa atua, enquanto a ocupação realmente é a profissão, né? Mais o campo 373, que quando a pessoa é vinculada a alguma instituição. E o campo 378, forma completa do nome, que antigamente era feito só no campo 100, no subcampo Q. E pelo RDA, incluído no MARC, tem esse campo, o 378, ele como um campo e não apenas só como um subcampo, às vezes não ficava tão claro. Pode passar o próximo, Lise. Em relação à descrição bibliográfica, né, quais foram os campos impactados, né, conforme eu já tinha mais ou menos mencionado, em relação ao RDA nos nossos registros bibliográficos? O campo 245, então, subcampo C, em que a gente faz a menção de todos os tipos até de responsabilidade, não somente autores, mas ilustradores, coordenadores e outros, e não só o primeiro, como antigamente. No campo 250, né, na edição, que a gente coloca a forma completa,
da forma, tipo, é edição e não abreviado, aí revista, ampliado, ou qualquer forma que for mais. No campo 300, que aí então não se usa mais aquelas abreviaturas, tipo P, páginas, I, ou I, outras formas para ilustrações. O RBA estabelece, recomenda essa forma, ilustrações no plural, e se for colorido, colocar, né, entre parênteses, e aqui também no subcampo E é colocado tudo por forma escrita, né, se não abreviado. Pode passar o próximo, Lise? Bueno. Eu vou passar para a Lise finalizar, né, só quero reforçar para o pessoal que uma das questões que a gente fez aqui na nossa rede, a Alice vai falar um pouco mais, que eu acho que é bem importante, eu vi alguns relatos das bibliotecas aqui que estão na Argentina, que estão pensando, que é começar a usar, e eu fui num evento em 2019 que já falava do RDA, e uma das questões é justamente essa, o que a gente fez aqui. Às vezes é muito mais, é difícil pensar, vamos fazer um plano e mudar completamente para RDA. É bem mais difícil, envolve muito mais recursos e equipe. Então, pelo menos trabalhar de se fazer aos poucos, né? O que é o que a gente fez? Vai incorporando alguns elementos para quando realmente for mudar para os campos mais impactados ali na área da descrição, outros já estão adaptados. Então, fica mais fácil para as instituições. Então, é a nossa recomendação, nossa dica, que foi o que a gente fez aqui, de fazer a mesma coisa. Agora a Lise vai seguir com a apresentação aqui para finalizar. Bueno, entonces las dificultades son iguales como en toda la parte en América Latina. El presupuesto de la prefectura por no repasar dinero, o sea, las bibliotecas no son algo que hace dinero que tenga esta finalidad. Entonces es muy difícil. Para nosotros tenemos un software mejor porque el Pergamum no está todavía en el RDA. Hay que desarrollar muchas cuestiones, hay que mejorar. Entonces, lo mejor sería un nuevo software, pero es muy caro, muy caro. Entonces, presupuesto es un tanto difícil. Los recursos humanos en la cuestión de capacitación, de estudio del RDA, que es un tanto difícil hasta ahora comprender. Los recursos tecnológicos, sí, también, como el software, la cuestión de la TI, en la prefectura de Porto Alegre, y también la cultura de la organización, que todavía no quiere investir en softwares o piensa que las bibliotecas no son importantes para la gestión de la información, no percibe cómo es importante que no solamente inteligencia artificial que puede ayudar, pero que hay que pensar la gestión de la información como un todo. Entonces, los milagres no existen en la inteligencia artificial, pero algunos políticos creen en eso todavía. Entonces, tenemos que mejorar constantemente la representación descriptiva. Esto obliga a sistemas como Pergamon a adaptarse en busca de la interoperabilidad entre MARC 21 y RDA. Sin embargo, no se observa una estructura completa en el software basada en modelo conceptual de entidad relación de RDA, sino simplemente la incorporación de campos compatibles con MARC 21 al nuevo estándar. Independientemente del sistema, la red de bibliotecas ya ha incorporado algunos de los elementos de RDA, lo que facilitará el proceso a la hora de realizar la migración total o a un nuevo software o una versión nueva del Pergamum. Entonces, muchas gracias por la atención de todos. Este es nuestro trabajo. Gracias. Gracias.
Les agradecemos entonces. Ahí va. Les agradecemos entonces a las compañeras y pasamos entonces a la siguiente exposición, que se titula Análisis de la comprensión de términos del modelo de referencia bibliotecario LRM en formación de profesionales bibliotecarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, a cargo de Gabriela Noemí Acuña de la Universidad Nacional de Misiones, aquí en Argentina. Gabriela Noemí Acuña es bibliotecaria y licenciada en bibliotecología, graduada de la Universidad Nacional de Misiones. Se desempeña como docente investigadora en el Departamento de Bibliotecología de dicha casa de estudios. Se especializa en áreas de fundamentos de la bibliotecología y análisis formal de documentos. En el campo laboral, cumplió funciones en uno de los archivos del Instituto de Previsión Social de Misiones. Bienvenida, Gabriela. ¿Me escuchás, Gabriela? Sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchan ustedes a mí? Fantástico. Perfecto. Bueno, bienvenida. Entonces, cuando quieras comenzar, te escuchamos. Bien, voy a compartir pantalla. Estamos. ¿Me avisan si se ve bien? Se ¿Si ve está todo perfecto. bien? Bien. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. La verdad, desde ya les quiero agradecer por darme una oportunidad de estar acá en este encuentro que personalmente me parece importante, ya que en 2019 tuve la oportunidad de asistir también en Biblioteca Nacional en etapa de tesina, era estudiante y me propuse, una vez que defendiera la tesis, venir acá a comentar los resultados, así que acá estamos, digamos. Bien, estamos acá entonces para hablar de el análisis de la comprensión de términos del modelo de referencia bibliotecario en la formación de profesionales bibliotecarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Bien, básicamente lo que voy a mostrar en esta oportunidad es, como bien mencioné, un recorte, un poco de los resultados de esta tesina de grado que justamente se llama Análisis Terminológico del Modelo de Referencia Bibliotecario, que lo que me he propuesto es hacer un estudio de un recorte de términos, en este caso sería los referidos a las entidades que representan recursos dentro de el modelo LRM, o sea, obra, expresión, manifestación y ejemplar, con dos objetivos, dos grandes objetivos. Uno de ellos es comprender las modificaciones que se producen en materia terminológica con el advenimiento del modelo conceptual y compararlo con términos que estén asociados o que estén equiparados, digamos, también con la tradición catalográfica anterior. Y por otro lado, el de observar el dinamismo que existe en el proceso en el que los integrantes de este dominio, valga la aclaración, yo tomo a LRM como un dominio del conocimiento proveniente de haciendo este análisis desde el análisis del dominio propuesto por Horland. Entonces, queremos ver cómo se da el proceso en el que los integrantes de este dominio pasan a formar parte del mismo. Y una cuestión que surge acá con el modelo de referencia bibliotecario es que con su desarrollo, con este proceso de modelización, no solo nos trae una cosmovisión distinta del universo bibliográfico, o sea, de esta realidad que vivimos, nos presenta una forma nueva de ver las cosas a través de entidades, de sus conexiones, nos presenta toda una forma nueva, distinta a la que conocíamos hasta este momento. Pero también trae un montón de terminología consigo para justamente darle esta estructura al modelo conceptual como tal. Toda esta terminología resulta de mucha importancia, no solo disciplinarmente, puesto que al
ofrecer un modelo con elementos bien definidos, o sea, con términos bien definidos dentro de la bibliotecología, lo que hace es aportar mucha solidez teórica a la bibliotecología como ciencia, digamos, como estatus científico. Esto es muy importante, pero además, digamos que también afecta a los individuos que usan o que pretenden aplicar este modelo. ¿En qué sentido? En que todo modelo conceptual lo que intenta también es modificar los modelos mentales de los individuos, en este caso seríamos nosotros los catalogadores. Y acá hay que entender esta diferencia entre los modelos mentales y modelos conceptuales, en el caso de que ambos son representaciones de la realidad, pero la diferencia está en que los modelos mentales son representaciones que forman parte de de nuestras estructuras cognitivas para aprender y conocer aquello que nos rodea, pero son personales. Cada persona tiene sus propios modelos mentales acerca de la visión que tiene sobre el mundo que conoce. Por otra parte, tenemos los modelos conceptuales, que parten de los modelos mentales, pero lo que vienen a hacer es formarse de forma convencional, o sea, a través de un acuerdo entre los individuos de cierta disciplina científica. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como lo que ocurre, digamos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es que uno intentaría hacer que ambos modelos, mental y conceptual, sean isomorfos, o sea, que tengan la misma forma. Y esto no ocurre de la misma forma en cada individuo. Somos personas individuales y es sabido con el modelo justamente que tiene un alto nivel de abstracción de que existen barreras en su conocimiento, entonces, o en su entendimiento por lo menos. Entonces, lo que nosotros nos proponemos es justamente, bueno, a partir de esta premisa, ¿no? Observar cómo se da ese proceso, cómo conocen, cómo, si es que lo entienden nuestros estudiantes y profesionales bibliotecarios al modelo de referencia bibliotecario, o cómo se da ese proceso de conocimiento y a su vez incorporación a este dominio del conocimiento. Bien, a partir de allí entonces se establece un estudio de campo, ¿sí? En conjunto con un análisis teórico. De la terminología desde el análisis de dominio, bueno, por otro lado está este estudio de campo. Este estudio de campo es un estudio de tipo cuantitativo, cuyo objetivo es el de conocer el grado de pertenencia al dominio del LRM que poseen los alumnos en diferentes estadios de formación, así como de los profesionales que se encuentran desempeñándose en el campo local. Este estudio se dio a través de un proceso de recolección de datos, a través de un cuestionario de preguntas cerradas, que fue administrado a través de una entrevista o autoadministrado, ya sea en formato papel o mediante un formulario electrónico, entre el periodo de mayo de 2022 y abril de este año. Que justamente esto lo que permitió fue ver a toda una cohorte, digamos, a toda la cohorte de toda esta población de interés que está compuesta por estudiantes de ambas carreras de bibliotecología de esta casa de estudios y también de graduados de cualquiera sea de las dos carreras, me refiero a tecnicatura y licenciatura en bibliotecología. Y bueno, este cuestionario fue realizado por un total de 30 participantes. Al hablar de la forma en la que estaba estructurada, de que estaba estructurado este cuestionario, se compone de dos partes bien definidas. En la primera, lo que pretendíamos era conocer las características sociodemográficas de la población y por otra parte,
en un segundo momento, digamos, del cuestionario, queríamos conocer la medida en que los individuos de la muestra conocen la noción de estos términos analizados en el contexto del dominio de LRM. Entonces, para este propósito, todo esto sigue es la hipótesis de trabajo, ¿no es cierto?, que propone que la pertenencia a un dominio se da a través de la formación. Bien, entonces, para realizar esta segunda parte, lo que hicimos fue elaborar un total de cuatro variables que se denominan conocimiento del término obra o conocimiento del término expresión, conocimiento del término manifestación y conocimiento del término ejemplar. Para esto nosotros se presentan, un total de tres enunciados que contienen la palabra que la variable pretende estudiar. O sea, pongamos como ejemplo la variable conocimiento del término obra. Entonces, lo que presentábamos a los encuestados era una serie de tres enunciados que contienen la palabra obra en esa oración, y lo que se les pedía es que para cada enunciado puedan determinar el grado de asociación o cuán asociado estaba en el marco de ese enunciado ese término relacionado con el modelo LRM. Aparte, ellos se supone que deberían leer el enunciado y decir, bueno, esto es muy asociado, poco asociado, nada asociado, o no sabe o no contesta. Y así se usaban los mismos tres enunciados, se le cambiaba la palabra y otra vez tenían que volver a evaluar. Una vez que teníamos los resultados de estas cuatro variables, se forman un total de cinco índices que lo que van a hacer es, para cada variable, lo que hacíamos era evaluar las respuestas de acuerdo a cuán correcta o incorrecta era su apreciación. Claramente, aquellos que tenían mayor grado de conocimiento del modelo iban a identificar aquellos términos que tenían más asociación en ese contexto. A partir de ahí, se establecen tres niveles de conocimiento para para cada uno de los términos: nivel de conocimiento alto, medio o bajo de las entidades obra, expresión, manifestación, ejemplar, y un quinto índice que muestra el nivel de conocimiento global, ocupando estas mismas tres categorías de nivel de conocimiento. Bien, entonces acá vamos a ver un poquito los resultados. En principio, obviamente, vamos a caracterizar a los individuos de esta muestra de acuerdo a sus características sociodemográficas. En principio, vemos con estos dos gráficos que nuestra muestra es predominantemente femenina y joven, ¿sí? Vemos que hay un 80% de individuos de género femenino, un 16,7% de género masculino y un 3,3% de personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Por otra parte, vemos en este cuadro que tenemos acá, este gráfico, que tenemos un 57% de personas que manifiestan tener entre 19 y 26 años, seguido por un 33% de aquellos que manifiestan tener entre 27 y 34. Entonces, mayoritariamente es una muestra joven, digamos, y coincide más que nada con estos periodos de la vida de las personas en el que decidimos, salimos del secundario y vamos a formarnos profesionalmente. Bien. En cuanto a la condición frente a la carrera, vemos que se componen un 83% de estudiantes de diferentes niveles. Acá no estamos haciendo la distinción en cuanto al nivel
de avance en la carrera y un 16,7% de graduados. A pesar de ser un cuestionario con preguntas cerradas, hubo una única pregunta abierta hacia los graduados, justamente para que ellos puedan responder hace cuánto que se habían recibido de esta carrera, o de cualquiera de ellas, digamos, y no, obtuvimos una ventana temporal que va entre los 2 meses y los 7 años como máximo, digamos. Y esto también lo que nos dice es que todos los graduados que han sido encuestados han tenido la oportunidad de formarse o han tenido la oportunidad de conocer durante su formación este modelo de referencia, o sea, el ERM o alguno de sus antecesores como la familia FR. En cuanto a los tipos de estudiantes, nosotros lo que hicimos fue dividirlos en tres categorías. En la categoría de ingresantes son aquellos que no han, que están cursando el primer año, pero todavía no han rendido, no han aprobado ninguna materia. En el caso de los noveles, son aquellos estudiantes que se encuentran cursando primer y segundo año, pero ya con materias aprobadas. Y en un nivel avanzado, estudiantes pertenecientes al tercer y cuarto año, tercer año ya de la tecnicatura y cuarto año ya vendría a ser alumnos de licenciatura. Y acá vemos, sí, que hay una predominancia de estudiantes ingresantes con un 52% y el resto se reparte entre estudiantes noveles y avanzados, lo cual también, como bien dije, que he tomado una cohorte, también nos da la pauta de cómo se compone nuestro estudiantado en cuestiones de proporción. Bien, y ahora sí vamos a pasar a las cuestiones bien específicas en cuanto a el nivel de conocimiento de estos términos y vamos a ver una serie de resultados bastante interesantes. Acá tenemos este cuadro que compara el nivel de conocimiento, sea bajo, medio o alto, con de los términos obra, expresión, manifestación y ejemplar. Lo primero que vemos en este gráfico básicamente es la tendencia de conocimiento medio y bajo de todos los términos. Vemos que en rojo y en amarillo es la frecuencia más alta en sumatoria, ¿sí? Pero también hay otros máximos que vale la pena destacar. En principio, que aquel término que ha sacado la mayor proporción de conocimiento alto ha sido el término ejemplar, con un 43%. Que esto podría explicarse por la similitud que existe en cuanto a la definición de este término, brindada tanto por el ERM como por diccionarios de la disciplina, como el diccionario de Buonocore o el de Martínez de Sousa. Las definiciones son muy, muy similares entre sí, lo que nos indica una clara correspondencia, como que el término en sí no se modificó a lo largo del tiempo, ¿sí? Por lo menos conceptualmente. Entonces, se entiende que el nivel de conocimiento sea alto, inclusive para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer el modelo todavía, ¿no es cierto? Bien, en cuanto a la mayor proporción del nivel de conocimiento medio, lo obtuvo el término obra, lo cual indica podría deberse, estimamos que se debe al alto grado de polisemia que tiene el término, en principio. Por otra parte, este término, al ser muy polisémico, es muy flexible y se adapta muchísimo a los enunciados y
también es una palabra que es bastante común, no importa si es o no del dominio. La palabra obra lo usamos de forma muy común en nuestra cotidianeidad, digamos. Entonces, es entendible que pueda adaptarse, pero no así ser específica del dominio como tal y como lo define el ERM en el modelo. Y por último, vemos una gran proporción de nivel de conocimiento bajo en el término manifestación, con un 53% de nivel de conocimiento bajo. Esta cuestión puede explicarse por el hecho de que, en principio, el término es novedoso, porque en la tradición catalográfica anterior, o sea, antes del nacimiento de los modelos FR y LRM, no teníamos esta palabra de forma como léxico específico del área, digamos. No se lo usaba tanto. Entonces, es entendible. Y bueno, también hay una correspondencia con el análisis teórico realizado, que se entiende hasta cierto punto la decisión de ubicar este término como denominador de esta entidad, puesto que si nosotros consideramos cuál es el umbral entre lo abstracto y lo concreto entre estos términos, vemos que se da justo entre la expresión y la manifestación. O sea, las entidades de expresión y obra son entidades abstractas y se manifiestan, o sea, se hacen públicos, se hacen visibles a partir de la manifestación. Entonces, se entiende cuál es la razón de su elección, pero queda una reflexión pendiente, que es que nos preguntamos cuán acertada es la elección en términos de el proceso de modelización conceptual y teniendo en cuenta que la adopción de ciertos términos pueden afectar o aumentar, perdón, reducir el isomorfismo entre el modelo conceptual y el modelo mental de los bibliotecarios, básicamente. Hace que no, que nos cueste un poco entenderlo. Hay otros términos que, a mi criterio, podían haber sido más acordes, como el término de edición, por ejemplo, es muy, muy similar en cuanto a su definición, salvando las pequeñas distancias que podían haberse adoptado, pero también entendemos cuál ha sido la razón a partir de su definición y etimología y demás. Bien, y ahora voy a mostrarles otro cuadro en el que tenemos el nivel de conocimiento global de los términos en relación con el ERM. Sí, tenemos nivel bajo, medio y alto ya en general, y discriminado según el nivel de formación de los estudiantes y ya de los graduados. Y acá vemos que en principio hay una predominancia general de nivel medio de conocimiento en un 56%, pero si revisamos y hacemos el desglose de acuerdo al grado de formación, vemos otros resultados que van variando, digamos. En principio, en los estudiantes ingresantes vemos que hay una tendencia al nivel de conocimiento medio y bajo, medio en un 60%, lo cual de cierta manera sorprende, pero también entendemos que los estudiantes ingresantes todavía no han tenido contacto directo con el modelo conceptual y muchas de las respuestas han sido de acuerdo a lo que ellos conocen. Hay veces que eso coincide y hay veces que puede no coincidir con los términos dentro del modelo, ¿no es cierto? Bien, pero también se ve que en los niveles bajos y altos de conocimiento están en una proporción muy, muy baja. Ya en los estudiantes noveles vemos que la distribución se reparte bastante, predominando el nivel medio, pero ya empieza a crecer los niveles altos de conocimiento, en parte
porque es en este momento, específicamente en el segundo año de las carreras de bibliotecología acá en la UNAM, en la cátedra Análisis Formal de Documentos 1, empiezan a tener contacto con las nociones del modelo LRM. Ya viendo los estudiantes avanzados, vemos una clara tendencia hacia un nivel alto de conocimiento con un 60%, y que también se entiende, puesto que en el tercer año de ambas carreras está Análisis Formal de Documentos 2, que aborda tanto el modelo LRM como RDA ya en profundidad. Entonces, se entiende que los estudiantes avanzados tienen un gran nivel de conocimiento del modelo. Al ver los graduados, uno esperaría que esta cuestión, que esta proporción se mantenga. De hecho, hay una carencia total de nivel bajo de conocimiento en ambas categorías, pero vemos que hay una disminución en el grado de conocimiento, bajando a un nivel medio con un 80% en proporción, lo cual es un tanto alarmante, ¿sí? Preocupante, puesto que si tenemos en cuenta que aquel graduado que ha contestado la encuesta se ha recibido como máximo hace 7 años, no es un periodo de tiempo tan largo para que haya perdido ciertas nociones en cuanto al modelo. Bien, y para ir cerrando un poco, vemos que existe una clara evidencia de la correlación que hay entre el nivel de conocimiento de los términos del dominio y el progreso formativo en la carrera de bibliotecología. Eso es claro. Se ve que a medida que los estudiantes van avanzando en sus estadios de formación académica, también acompaña el nivel de conocimiento y de pertenencia al dominio. Sí se destaca también la notable disminución en el nivel de conocimiento observado en el grupo de graduados. Sin embargo, se estima que puede relacionarse a varios factores que me imagino que lo deben compartir, pero bueno, yo hablo desde la experiencia desde esta carrera y desde esta casa de estudios, que puede darse porque existe en principio un alejamiento de los graduados de los entornos académicos, científicos, al momento de insertarse laboralmente, o sea, al momento de ir a trabajar en bibliotecas, obviamente, si bien asisten a congresos y demás, no están tanto en contacto con estos círculos académicos en donde circulan mucho más fuertemente las nociones del modelo LRM. Y por otra parte, entendemos que hay una serie de condiciones que deben estar dadas para que se aplique el modelo LRM que no se están dando en el mercado laboral de la provincia, por lo menos. Una de ellas es que no existen sistemas de gestión bibliotecaria que se adecúen al modelo o a lo que o a RDA, digamos, ya viéndolo desde el punto de las reglas de catalogación, ¿no? De que no existe, por lo menos en la práctica, sistemas de gestión bibliotecaria que puedan visualizar los datos bibliográficos y relacionarlos de la forma en la que se pretende realizar con el modelo, digamos, teniendo en cuenta de que se pretende en un futuro que los catálogos de bibliotecas tengan un entorno de datos enlazados, con esta cuestión de la web semántica y demás. Bueno, nuestros sistemas de gestión no están preparados todavía para hacer visibles esas conexiones entre las entidades. Por otra parte, la falta de accesibilidad económica a las reglas, a las RDA, digamos, el hecho de que pasemos de un
manual, digamos, un libro que sea unas reglas de catalogación como las angloamericanas, pasar a una suscripción anual en dólares, bastante onerosa, por lo menos para nosotros, los que vivimos en Argentina, más aún por el tema de las depreciaciones, la depreciación de nuestra moneda y demás, también hace mucho más difícil el acceso a estos códigos de catalogación. Entonces, básicamente nos tenemos que conformar con lo que hay y trabajar con lo que tenemos. Y por último, deberían también existir políticas en cuanto a los perfiles de aplicación de estas normas catalográficas por parte de las agencias bibliográficas nacionales. Si esperemos que en algún futuro, esperemos no tan lejano, estas condiciones puedan darse para que este nivel de conocimiento tan fuerte durante las etapas de formación ya más avanzadas no se pierdan al momento de insertarse laboralmente. Es un poco, medio que me desinflé un poco al final, pero la idea es justamente tener estos datos sirven para tomar decisiones, básicamente. Al tener una noción de cómo se entiende y cómo se comprenden los términos del modelo, es que nosotros podemos actuar tanto desde las estrategias didácticas al momento de enfrentar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, como acciones concretas desde la profesión y desde nuestros entornos laborales. Así que bien. Con esto finalizo. Muchas gracias a todos por su atención. Le agradecemos entonces a Gabriela y continuamos con la siguiente presentación. La ponencia se titula Enseñanza de la RDA en la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información desde la perspectiva del alumno, a cargo de Carlos Alberto Acuña Ramos y Carlos Chávez Quispe de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Ramos Carlos Alberto Acuña es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Carlos Alberto es egresado de la Maestría en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Carlos, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, adelante, Carlos, lo estamos aquí escuchando desde la ciudad de Córdoba, cuando quiera comenzar la presentación. Listo. Voy a compartir. Por favor. Me avisan si lo ven. Lo estamos viendo de forma correcta. Listo. Ok. Un segundo que ahí va subiendo. Listo, muchísimas gracias. He estado escuchando con mucha atención la exposición de Gabriela, que ciertamente me da una entrada muy interesante acerca de lo que voy a compartirles con ustedes, ¿no? Vamos, estas son formalidades, las de la presentación. Mi compañero Carlos Enrique, por temas laborales, no va a estar presente conmigo, pero aquí estoy yo compartiendo. La bibliotecología en el Perú actualmente tiene solo dos universidades que lo enseñan, una privada y otra nacional, ¿no? La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad privada que enseña esta especialidad, mientras que la universidad, su nombre lo dice, Nacional Mayor de San Marcos, que es la más antigua del Perú, lo enseña, es pública y también enseña la especialidad. Ahora, en la siguiente voy a ir indicando, ese es el panorama, ¿vale? Para que podamos entenderlo. La Universidad Católica es privada y la denominación, aquí viene una de las primeras diferencias que hay, es Ciencias de la Información. Por cierto, en plural, no es una equivocación, ¿no? Porque a veces esta palabra o esta especialidad
se tiende a hablar en singular, ¿no? Ciencia de la información, pero no he cometido el error, es ciencias de la información. Lo mismo pasa con San Marcos, que es pública y la denominación es Bibliotecología y Ciencias de la Información también. No me toca cuestionar el porqué de la denominación de la particular, que siendo mi alma mater, yo estudié en la Universidad Católica, pero eso ha tenido una connotación muy interesante, que no es materia de esta exposición, pero estos cambios de denominación normalmente obedecen a cuestionamientos o formas que queremos mejorar el plan de estudios y toda la oferta académica que tiene la universidad. Me voy a concentrar en lo que es San Marcos, que es materia de la exposición. Haciendo un poco de historia, la Universidad Nacional de San Marcos normalmente, desde hace 25 años, exactamente de 1982, es que se empezó la profesionalización de la especialidad en el Perú. Antes estaba a cargo de la Biblioteca Nacional del Perú como tal. Creo que este es un común en algunos países, pero es ciertamente lo que sucedió en el Perú, ¿no? La biblioteca, desde su creación en 1821, la Biblioteca Nacional asumió el papel de preparar cuadros o personal que pudiera servir, que pudiera capacitar a profesionales. Y aquí viene también algo curioso, es no siendo bibliotecarios necesariamente, porque muchos fueron historiadores, sociólogos, literatos. De hecho, muchos de los directores de la Biblioteca Nacional han sido sociólogos, historiadores, con prevalencia en realidad de los historiadores. Y lo cuento esto por un tema que lo vamos a ir entendiendo un poco más cuando pase las diapositivas. Entonces, esta profesionalización se dio a partir de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, que ya no existe, porque pasó a formar parte de la Escuela de Bibliotecología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué característica tiene este paso de la escuela hacia la escuela profesional en San Marcos? Es que tiene una fuerte tradición en lo que es procesos técnicos, catalogación, ACR2, descripción e identificación de fuentes históricas peruanas. En eso se era bueno, en eso se hacía énfasis. Lo cual de a pocos, digamos que se ha ido medio perdiendo o dando paso a otras especialidades, como por ejemplo la tecnología de la información. Esto lo traigo a colación porque la otra escuela de la Universidad Católica tiene más bien una tradición anglosajona. Se creó por un convenio que hizo el Consejo Británico, o sea, el gobierno británico con la Universidad Católica, que preparó cuadros de docentes y se capacitaron, hicieron una maestría en universidades británicas y luego vinieron y se abrió la escuela. O sea, son dos tradiciones distintas, como ustedes podrán ver, y eso ha traído fortalezas y ciertas debilidades en ambos, ¿no? En ambas universidades. Bueno, alumnos de escuela y docentes, no pretendo leer esto, ahí está, la presentación la van a tener, pero resumiré. Bibliotecología, y no sé si eso pasa en algunos otros países de América Latina especialmente, no es una carrera apetecible, no sé si me entienden esta palabra, o sea, no es una carrera que me gustaría estudiar de primera intención, ¿no? No es como medicina, derecho, ingeniería, que son las clásicas, por lo menos voy a hablar en el contexto peruano, no me atreveré a hablar en el contexto latinoamericano, pero no es una carrera deseable, si se quiere, ¿no? De hecho, los exámenes de admisión aquí en la Universidad de San Marcos, la escuela es una de las que menor ingresos tiene. El año pasado ingresaron 28, tengo entendido, lo cual es poquísimo comparado con medicina, ingresan 200, derecho, ingresan 250. O sea, es claramente la juventud en el Perú desea profesiones que digo, les denominamos tradicionales, ¿no? Entonces, cuando eligen la especialidad, normalmente los alumnos es porque alguien le refirió. Y esta referencia es porque el mayor argumento es. Hay dos mayores argumentos, ¿no? Primero es consigues trabajo rápido, que eso era antes de toda esta bendita pandemia. Y el otro es que es fácil el ingreso. Entonces, si quieres ingresar a la universidad,
escoge una carrera que sea fácil, ¿no? Eso es, lo estoy diciendo clara y francamente esto no es algo que se está descubriendo la pólvora, por lo menos en mi país. O sea, es una carrera que reporta para los alumnos menor dificultad en comparación con medicina, que de hecho el puntaje que es el máximo de 2.000, tienes que hacerte 1.900, 1.950 para poder ingresar, mientras que en bibliotecología es menos, sin duda. Pero esa es una motivación. Les cuento esto para poner en contexto, ¿ya? En contexto de cómo recibimos a los alumnos, o sea, con qué motivación se recibe y con qué motivación entra el alumno a estudiar una profesión que de por sí no es, sigue siendo no muy conocida, porque de hecho, aún a pesar de tener tantos años, como 25 o 30 años, si es que no más, en realidad 30 años ya en la universidad, en el nivel universitario, no logra cuajar. Eso, luego vemos algunas otras cosas, pero ahí. Estas son las áreas académicas. Los nombres de la derecha han ido cambiando, de repente están actualizados, pero lo que quiero que nos concentremos es en las áreas académicas que ofrece la escuela profesional. Hay seis áreas académicas: administración, gestión, recursos, tecnología, investigación, organización, archivística y gestión. Sin lugar a dudas, el número cinco es el que nos compete en estos momentos, ¿no? Que es organización de la información. Pero se ofrece estas áreas académicas, que no son especializaciones, dicho sea de paso. O sea, no es que salga uno especialista en administración, en recursos, tecnología, sino todas estas áreas, el plan de estudios está siempre referido a una de estas áreas, ¿no? Ese es el plan de estudios. Lo interesante aquí es los semestres. ¿Ya? ¿En qué semestres? Tres, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo. El que nos interesa sobre todo es el número, el ítem que está en el número dos, que es organización de la información uno. Aquí es donde se estudia las ACR2, la descripción, procesos técnicos, RDA, etc. ¿No? Entonces, es un tercer siglo. Hago énfasis en el tercer semestre porque les voy a explicar un poco más adelante, pero es el primer ciclo o el primer semestre que los alumnos tocan una materia directamente, o sea, específica de la carrera. El primer año, es decir, el primer y segundo semestre son lo que llamamos acá estudios generales, ¿no? Estudios que tienen que ver, complementan la formación del colegio, de la secundaria, lo preparan para estudiar en la universidad. Cuestionable eso desde cierto punto de vista, que por qué, etcétera, pero así está. O sea, el primer año es estudios generales y recién en el tercer semestre, que es el que pretendo comentarles, entran a este tema de la organización de la información. Entonces, no sé si este término se entiende también en Argentina o en otros países, es lo que denominamos nosotros los cachimbos, o sea, los ingresantes, los que recién ingresan, tienen que ver con la carrera universitaria, con la vida universitaria y con la profesión que han elegido, ¿no? Lamento, esto está bien, bien pequeño, pero son los estudios generales. Más o menos les voy contando, les voy casi leyendo, pero así rapidísimo. Lenguaje y comunicación, introducción a la ciencia, proceso histórico del Perú, matemática aplicada, geografía, ética, lengua, introducción a la a investigación científica, arte y literatura, realidad nacional, introducción a las filosofías. Les estoy diciendo grosso modo, pero son, como les repito, estudios generales y estudios que lo preparan, digamos, o complementan la secundaria y lo preparan para la vida universitaria. Esto sí ya es de la profesión. Lo que está arriba es el primer, perdón, el tercer ciclo o el tercer semestre y el abajo está el cuarto semestre. Aquí, perdón, aquí me interesa el cuarto curso que es Organización de la Información 1. Tiene horas de teoría 2, horas de práctica 4 y tiene un acreditaje de 4. No tiene prerrequisito. Y ahí hay una discusión, digamos, que voy a pasar a comentárselos en estos momentos, en un par de minutos más posiblemente. Organización de la información es el primer curso, por lo tanto, que la conclusión de esta primera parte es organización de la información es el primer curso, es el primer contacto que tienen los alumnos ingresantes a esta profesión con respecto a la carrera que van a estudiar. Está complementado con estadística, que no le gusta en promedio a los alumnos, no sé cómo será en otros lugares, pero aquí es
cursos de matemática lo miran medio de reojo, ¿no? Estadística, gestión de colecciones, legislación y recursos de información son los otros cursos que complementan este primer semestre, ¿no? Y ya en el cuarto, organización de la información 12 es el que complementa. Luego viene otros, quinto, organización de la información 3, y luego viene taller. O sea, estos debemos concentrarnos en el anterior porque es organización de la información 1 lo que nos interesa porque es la enseñanza-aprendizaje de la CRDA. Pero les pongo esto para que tengan un poco el panorama completo de, hay tres cursos de organización, 1, 2 y 3, catalogación, clasificación, indización, y luego el taller, que es una cuestión práctica, ¿no? Eminentemente práctica, por cierto. O sea, esa es la propuesta que tenemos. Ese es el contenido teórico-práctico, procesos, normativa de descripción, recursos informativos y su aplicación en el contexto de la catalogación. Y entonces abajo en los contenidos vienen los recursos informativos, catalogación y formato MARC, y metadatos y catalogación, y casi al final está lo de RDA, ¿no? Ojo, sin olvidar las ACR12, ahora les explicaré por qué razón no aparece allí, pero sí se enseña, ¿no? Creo, me estoy adelantando un poco, es difícil desvincularnos. Yo sé que hay propuestas mexicanas, por ejemplo, que en algunas escuelas le enseñan directamente las RDA sin pasar por las ACR2. La propuesta peruana en nuestra escuela es, se enseña ACR2 como un salto previo para entender las RDA. No sé si esa propuesta, como es relativamente reciente, no sé si es la más apropiada o no, pero es la que nosotros, por la que nosotros apostamos, ¿no? Es cuestión de discutir probablemente y que algunos no estén de acuerdo, pero esa es la propuesta. Entonces, en Organización de la Información 1, primer curso de contacto con los ingresantes y ahí se encuentra el RDA. Y este es el taller, que también lo pongo así medio de complemento, porque ahí se enseña la tabla Perú, el sistema Dewey, y también, sin lugar a dudas, la descripción bibliográfica, aunque no se menciona de manera expresa, pero es talleres individuales para profundizar la interpretación de las normas sobre descripción bibliográfica en tiendas RDA y se complementa con esquemas de clasificación. Ojo que ese es el taller. La enseñanza. Ya estamos entrando de lleno, quiero esto pasarlo medio rápido. Desde el 14 en realidad es que se viene mencionando esta aplicación de las RDA. Un ejemplo es la Biblioteca Nacional del Perú, que posteriormente a ello, desde el 19, ya trabaja con más fuerza y de hecho hay un grupo de estudio de la CRDA aquí en el Perú que agrupa a varias instituciones peruanas, ¿no? Sin embargo, a nivel universitario esto ha tardado un poco más, ¿no? Recién yo diría sobre el 19, 17, 18, 19, en realidad es que se empezó a incorporar esos temas de las RDA. Y allí ya vino la pandemia, y no es que le esté echando la culpa ni mencionando que por culpa de la pandemia no se hizo más cosas, pero la presencialidad en la enseñanza siempre va a ser preferible, es una apuesta mía, muy, muy personal, sobre la virtualidad. Son las características un poco de las enseñanzas, ¿no? Hay dos aulas. Cuando digo dos aulas es que hay dos profesores y dos turnos, dos horarios, ¿no? A veces es el mismo horario, coincide, o sea, por ejemplo, lunes de 6 a 10, en el mismo horario, pero dos aulas o dos secciones diferentes con dos profesores diferentes, ¿no? Promedio son 24 estudiantes, a veces baja. Ahora, por ejemplo, tengo 15, 16 en un aula y son 16 semanas, ¿no? Se emplea así un mismo sílabo para todos los profesores, así sea uno o más de uno, tienen que aplicar el mismo sílabo, lo cual significa compartir contenidos, la metodología cambia, el acercamiento del profesor al alumno cambia, pero el contenido no, que es lo que se quiere mantener, de tal manera que el alumno pueda tener saber a lo que se atiene o saber qué es lo que va a recibir del profesor independientemente de en qué aula o sección esté. Ahora, en la práctica esto no siempre se cumple porque entendemos los que somos profesores que cada aula es algo especial, o sea, caminan, andan, superan de manera diferente los alumnos, ¿no? En algunos son un poco más preguntones, en otros no, o algunas veces son un poco más lentos, a veces se quiere hacer énfasis en algo, a veces no, y eso se tiene que ir manejando, ¿no?
En un entorno presencial duran 6 horas, tedioso, sí, así está establecido. Son en la noche de 6 a 10 de la noche a veces, son 5 o 6 horas académicas de 45 minutos cada uno. A veces no se llega por el cansancio, porque los alumnos de turno noche trabajan durante todo el día, ¿no? De 8 a 3, de 8 a 4, y luego se van a su clase y, claro, terminan agotados, siendo no este un pretexto para que no desarrollen. Pero ahí está, esa es la propuesta. Mientras que en un entorno virtual era de 3 horas como máximo, que también 3 horas es realmente tedioso, así es que se quedó al final en 1 hora y media, ¿no? Se cuenta con aulas, en fin, todo eso que cualquier universidad lo debería tener. Hay unas bases pedagógicas que las tratamos de, y digo, uso las palabras tal vez más adecuadas, tratamos de, hay un modelo educativo de la universidad, pero como modelo, sigue siendo eso un modelo en el cual debemos seguirlo, pero insisto que en la práctica vienen alumnos de todo contexto, ¿no? La corriente pedagógica es el constructivismo, o sea, desde el punto de vista de la educación planteamos nuestro modelo a partir del constructivismo y la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel. Esa es la propuesta en resumen, ¿no? La metodología, hay una prueba de entrada, se aplica una evaluación de carácter, no sé si alguien me está escribiendo, perdón, como tengo en pantalla, no sé, perdónenme. No sé si me quieren decir que tengo menos tiempo. Esas son bases teóricas. Una cosa muy valorada por los alumnos son las visitas, por eso es que lo he puesto ahí. Eso con una metodología, para ellos les parece muy interesante hacer las visitas, aprenden más, dicen ellos, que en visita a veces. Luego está lo tecnológico y visitamos mucho las páginas web, ¿no? Que nos sirven de modelo y obviamente ahí también encontramos el catálogo de la Biblioteca Nacional de Perú. Esa es la evaluación que nosotros proponemos, los exámenes, trabajos teóricos. Cada uno tiene su porqué, cada uno tiene su razón de ser, ¿no? Los dos exámenes, 20% del peso, trabajos teóricos, una responsabilidad de desempeño, es más bien de concepto que le llamamos nosotros, o sea, la evaluación casi subjetiva, si se quiere, del profesor hacia el alumno, pretendiendo ser objetiva, porque obviamente uno ve la puntualidad, la responsabilidad en el trabajo, qué tanto apoya a sus compañeros, son cuestiones objetivas que uno ve, pero que al final el profesor pone una nota de desempeño como tal, ¿no? Viene el punto de vista de los alumnos, ¿no? Se entrevistó a 3 alumnas y en eso coincido con Gabriela. El alumnado es predominantemente femenino, yo diría que efectivamente un 80%, tal cual lo mencionó en su presentación esta Gabriela. El 30%, perdón, el 20% restante es de masculino. Yo también cuando estudié, yo era el único varón y eran 5 o 6 damas, pues más o menos por ahí va el porcentaje entonces, ¿no? Es una carrera profesional que tiene predominancia el género femenino, ¿no? Fueron 3 alumnas, prefirieron el anonimato, así es que los identifiqué como alumna 1, alumna 2, alumna 3, que accedieron voluntariamente a la entrevista. Su perfil académico son alumnas del cuarto ciclo los seleccioné, digamos, o invité. Porque la alumna 1 tenía un desempeño aceptable, promedio, digamos. La alumna 2 era de otra sección, recuerden que comenté que eran 2 secciones que enseñaba este curso, y la alumna 3 es de un tercio superior, muy interesante su desempeño académico. O sea, traté de que sean de perfiles diferentes, si se quiere, ¿no? ¿Por qué eligieron la especialidad? Es la primera pregunta, ¿no? Porque les gustó la tecnología. Pensaron que la tecnología era la aplicación más observable de la especialidad. Por eso que les gustó. Tenían un enfoque multidisciplinario, eso también lo reconocieron. Y tenía mucha relación con otras áreas como la estadística, gestión documental, manejo de información, gestión de recursos humanos. Todo eso ellos lo van descubriendo en el camino. Obviamente, cuando uno se enfrenta a la especialidad, no tiene muy claro, ese es cierto, incluso para aquellos que estudian medicina, ingeniería, derecho o lo que fuese otra carrera, al inicio los postulantes, los ingresantes no la tienen muy clara, ¿no?
De hecho, creo que sea así en un 90%. Ya en el caminar, en el transcurrir de los cursos, uno va fortaleciendo el conocimiento, amando más la especialidad o desencantándote totalmente y te retiras de los estudios. Eso también puede ocurrir. De hecho, hay esos casos. Tampoco no es que todos los que ingresen terminan, ¿no? Ocurre eso. Pero ahí viene el desafío de los docentes, ¿no? ¿Cuánto, entre comillas, enamoras tú al alumnado con la especialidad? Pero eso, por eso lo eligieron ellos, ¿no? Ojo que no mencionan lo que les comentaba al inicio. Ustedes recordarán que les decía, bibliotecología no es la especialidad más querida, lo ingresan porque es el de puntaje menor. Eso no lo mencionan aquí. Yo estoy poniendo aquí, ojo, lo que ellas han expresado y comentado. No estoy haciendo una interpretación de eso. La interpretación lo van a hacer probablemente en las preguntas que ustedes tengan o en un análisis posterior que se tenga. Aquí lo que he hecho es transcribir, interpretar de alguna manera en sus palabras lo que ellas han comentado. Conocimiento previo de términos relacionados con la especialidad. ¿Han tenido algún conocimiento previo de algunos términos como catalogación, descripción, RDA, CR2, recursos de información? Y aquí permítanme hacer un paréntesis. La experiencia o el contacto del promedio de alumnos de secundaria en el Perú es bastante bajo en relación a consulta en bibliotecas. De hecho, hay muchos colegios que adolecen y no hay bibliotecas. Entonces, el alumnado que sale de secundaria hacia la universidad no es un alumnado que tenga experiencia en el uso de bibliotecas. O sea, no hay una tradición bibliotecaria fuerte como es la anglosajona, por ejemplo, ¿no? En Perú no sucede eso. Entonces, ahí hay una barrera muy interesante porque, por ejemplo, no conocen lo que es la estantería abierta. Entonces, se sorprenden cuando entran a la universidad y se les menciona, hay estantería abierta. ¿Y eso por qué no hay en la biblioteca de mi colegio? Dicen. Es por esa tradición bibliotecaria algo pobre, algo que les falta fortalecer más. Entonces, bajo esa perspectiva, conocer términos como RDA, CR2, ustedes comprenderán de plano de inicio, les va a ser para ellos difícil de entender. De hecho, por eso la UNED dice, no, tenía una idea muy básica, muy general, más bien que conforme se avanzaba en los estudios se comprendieron mejor y se comprobó que eran más complejos de lo que parecía. Efectivamente, así es, ¿no? Así es para todos en general. La alumna 3, la alumna 2 no respondió, la 3, me llama la atención que la catalogación era una actividad que cualquier otra especialidad podría realizar. Son palabras textuales de esta persona. Ya estamos por terminar. Organización de la información, ¿hace diferencia entre ellas? Se les preguntó si encontraban diferencias entre uno y otro. Es una respuesta ya de Perogrullo, en realidad todos lo sabemos, los que estamos presentes, probablemente que hay una gran diferencia, pero les quise preguntar. Entonces, alumna 1 y 2 dijeron: el aprendizaje como tal al inicio fue difícil, bastante información teórica y es una temática en el tercer siglo era novedoso y no estaban familiarizados. Claro, recuerden lo que les comentaba: este curso lo enfrentan ellos cuando son ingresantes. O sea, un ingresante se le enseña las RDA. Y entonces entran claro, como coincido por eso bastante con Gabriela, es un acercamiento bien teórico acerca de la catalogación. O sea, no es como de repente enseñábamos antiguamente agarrábamos las ACR2, o sea, cogíamos las ACR2 y ya partíamos de la premisa de que esa era la forma de. Ahora ya es diferente, ahora nos cuestionamos, ¿no? De hecho, la universidad es para eso, para cuestionarse. ¿Es necesaria la descripción? ¿Qué modelo es mejor? ¿Por qué lo tenemos que hacer así? ¿Y por qué no de otra manera? Entonces, esos cuestionamientos tienen que entrar a un nivel teórico, no a un nivel práctico, ¿no? Entendemos que este nivel de la universidad es para justamente cuestionar, proponer, analizar, comparar, etcétera, ¿no? La alumna 3 mencionó, la temática del curso ha servido para reconocer la importancia de dar el reconocimiento al autor de una obra. O sea, para ella, el saber, una de las cosas que aprendió de las RDA y que lo diferencia con las ACR2 es que hay un fuerte énfasis en darle el reconocimiento, la importancia al autor como tal, o al creador, ¿no? En inglés el creator se le denominaba y se le denomina, ¿no? Pero ella el autor, es lo que ella reconoció. La experiencia en cuanto a la metodología, o sea, cómo perciben la metodología propuesta por los profesores en relación a la enseñanza de la CRD.
Alumna 1 responde: la experiencia fue bonita, bien subjetivo, ¿no? Algo subjetivo, porque le llevó a curiosear de otras bibliotecas y ver cómo ellos catalogaban y reconocer que podían hacer diferencia entre ellos, que podía haber diferencia entre ellos. De hecho, alguno que entra, que para nosotros pudiera ser lo que estoy mencionando, oye, pero que eso es así allá. Y es que para uno que recién se enfrenta y no ve mucha experiencia en bibliotecas, funciona igual una biblioteca escolar, una pública y una especializada que una nacional. Y en la práctica, obviamente, nosotros sabemos que no es así. Entonces, ellos están descubriendo en este tercer clic, con este curso, que eso es así. Ellos tuvieron, dicho sea de paso, la ventaja de que este curso en este semestre se enseñaba con gestión de colecciones. Y yo era el mismo profesor, o sea, yo enseñaba dos cursos en este semestre, gestión de colecciones y organización. Y entonces trataba de enlazar procesos, actividades entre los dos cursos, de tal manera que pudieran entender y saber que todo es parte de un proceso como tal. Y no es que organización es una cosa, tecnología de la información es otro, la elaboración de catalogación es otra, y etcétera. Entonces, hay un trabajo integrado. Tratamos de hacer eso y por lo visto surtió efecto porque el efecto era eso, ¿no? Que ellos se interesaron por curiosear, ¿no? Con su palabra, esa palabra curiosear es de ella, literalmente, ¿no? El docente le empujó a curiosear y desear conocer más sobre el tema. Alumna 2, dicho sea de paso, ojo, que esto ha tenido, no ha sido presionado, es decir, no es que quiero caer bien al profesor. De hecho, una de ellas ha sido bastante crítica en una de las siguientes diapositivas, por ejemplo, ha sido bastante crítica. Se debe mantener un balance, y creo que acá viene, ¿no? Un balance entre la teoría y la práctica. Deben estar ambas relacionadas, si no sería engorroso aprenderlas. O sea, eso lo dicen por la teoría. Y es que en la propuesta pedagógica de la catalogación de alguno de los profesores es darle fuerte énfasis teórico, porque entender las RDA implica previamente conocer lo que estaba mencionando Gabriel, ¿no? El RM, porque si no lo entiendes esto, que es un modelo bastante difícil, vas a entenderlo, salvo que quieras caerlo en una situación bastante práctica, ¿no? El docente debe aplicar ambas para un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Fueron 4 semanas, y miren lo que ponen ahí, ya lo he puesto textual. Fueron 4 semanas, sino de repente un poco más, de pura teoría, y luego vino la práctica. Pero pienso que si se maneja ambas de la mano, podría ser más llevadero este tema, es la propuesta de ellos. Entonces, hay una demanda de que sea más práctico. Claro, es una demanda de parte de ellos, pero los docentes vamos a tener que dosificar y ver si eso es lo más adecuado o no, porque no creo que sea una cuestión de simplemente aplicar las RDA. Hay que entender qué hay detrás de las RDA para poder aplicarlas con mayor entendimiento, ¿no? ¿Qué recuerdan de la RDA? Y ya les juro, estoy terminando. La RDA abarca una descripción mucho más amplia, a diferencia que las ACR2. O sea, hay un reconocimiento de que las RDA son, no sé, no solamente más actuales, que dicho sea de paso no usaron ese término, pero sí al final lo reconocen, ¿no? Se concentraba un tipo de material, las ACR2, pero las RDA ya incluyen otro. Miren ustedes lo que ellos perciben, eso voy a. Ellos perciben que las RDA eran antiguas y que solo veían materiales impresos, mientras que las RDA ahora es más moderna, se incluye materiales que están relacionados con la tecnología y se dirige a recursos nuevos, ¿no? Esa es la percepción que ellos tienen. RDA va por ese lado. Mientras que la alumna 3 menciona esa evolución de las ACR2, se trata de énfasis en la identificación de autores. Ella es la misma que dijo que reconocía que las RDA daban un énfasis al reconocimiento de los autores, por eso es que acá lo reafirma, ¿no? Tiene además las RDA una visión más holística y trata de abarcar a todos los campos, complementando más la información para que el usuario pueda ubicar mejor los recursos. O sea, entienden, uno percibe aquí que las RDA son más útiles, y no es que las ACR2 sean inútiles, no, sino que han sido superadas por las RDA. Esa es la percepción que se tiene, ¿no? A raíz de la respuesta. Siente que la temática es actual, creo que está ahí, perdón, que no sé cómo bajarlo eso. Lo que más, o sea, ¿qué recuerdan? Perdón, ¿qué recuerdan de la temática del curso? Lo que más recuerdo es cuando tomábamos los materiales en nuestras manos y nosotros mismos tratábamos de catalogarlos. Una vez más, el tema de la practicidad. La práctica, sin duda, es la propuesta pedagógica también en educación. Si quieres que los alumnos aprendan, diles que lo hagan, porque solo tú decirles definitivamente no va a ser el camino adecuado, ¿no? Valoramos mucho la práctica, se dio, pero pudo haberse implementado de otra manera. No considero que el docente, la alumna 3, el docente que lleve el curso no dio la práctica.
Siento que hay una deficiencia, un vacío en mi formación en ese aspecto. El consejo práctico de un docente muy valioso. Estoy terminando ya. Se aprende en la práctica, buenos profesores, pero falta más práctica. Insisten en lo mismo. Sí, siento que ha sido buena docente, a diferencia del curso siguiente. Siento que mis profesores han preferido lo teórico antes que la práctica y sigue siendo esa la demanda, ¿no? Desafíos, voy a hacer solo uno. Se puede enseñar, y me concentro solo en uno, ¿no? ¿Se puede enseñar las RDA sin pasar por las ACR2? Lo dejo como pregunta. De repente por ahí alguien lo pregunta y me explayaré allí. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y ahora sí te pedimos si podés dejar de compartir la pantalla. Invitamos también a Flavia. Wow, esto, stop share. Ok. Listo. Ahí va. Invitamos a Flavia y a Lisian y a Gabriela a abrir sus cámaras. Carlos, te pedimos también que conserves tu cámara prendida. Y bueno, pasamos entonces al espacio de preguntas del cuarto bloque del noveno Encuentro Nacional de Catalogadores. La primera pregunta sería para Gabriela. De Rosa, esto nos llega a través de YouTube, del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de Argentina. Rosa Mabel Domínguez. Lo que presentó Gabriela, la tesis, ¿es tuya? ¿Vos elaboraste el instrumento de recolección de datos? Sí, así es. La tesina es mía. Quizás esa pregunta viene por mi énfasis en la pluralidad al hablar de todo el proceso. Y pasa que me cuesta pensarlo de a mi tesina de grado como de forma individual, porque el trabajo con mis directores fue bastante ameno, fue muy cercano. Entonces, sí. De hecho que sí. Fantástico. Después Lautaro Toneati, también para Gabriela. Es la primera vez que escucho un estudio serio que se tenga en cuenta la población que se identifica fuera de la binariedad. Como una persona no binaria, lo agradezco mucho. Gracias. También para Gabriela, se pregunta a los estudiantes lo que ellos creen saber. Sería interesante otro estudio posterior en el que se evalúe lo que saben por fuera de lo que las personas perciben. Totalmente. O sea, entiendo y agradezco el comentario. Sin embargo, entiendo que los tiempos en los que yo llevé el estudio, la verdad es que fueron un tanto acotados y tuve que centrarme en ciertos objetivos. Pero sí, también hay que darse cuenta de que cuando los ingresantes, o sea, los alumnos llegan a las carreras de bibliotecología, no son una pecerita vacía, sino que todos vienen con algún bagaje cultural. O sea, vamos a hablarlo así. Digamos, los términos que se utilizan para usarlos en cuanto al modelo conceptual no son términos totalmente desconocidos por la gente, sino al contrario, son términos que se usan en la cotidianeidad, simplemente que dentro del contexto del dominio, esos términos cobran un significado diferente, pero agradezco el comentario y estaría bueno para hacerlo en alguna otra oportunidad. Ok, fantástico. Después, a modo de comentario también para Gabriela, Valeria García dice, si los sistemas no están planteados, las reglas no están implementadas y el acceso está restringido, no es posible acercarse al tema para aprenderlo, ni mucho menos enseñarlo. Coincido. Una más para Gabriela, de Gustavo Gómez Rodríguez. ¿Qué estudios realizaron para confirmar que los sistemas integrados de gestión bibliotecaria no trabajan con RDA? Agrega, porque PMB está usado en Universidad Nacional Villa María, en Universidad Nacional José C. Paz, en Universidad Católica de Salta y muy usado en Uruguay. De hecho que sí, PMB es un caso. Yo vuelvo a hacer la aclaración. Yo estoy hablando desde el
desde la situación del mercado laboral de acá, de nuestra provincia, Misiones, en Argentina, que haciéndolo, contextualizándolo un toque más, es una provincia un tanto periférica del norte, del noreste, entonces tiene unas condiciones laborales que son diferentes, pueden diferir. No hice un estudio como tal, pero sí hablando con graduados y conociendo el ámbito, sabemos que predominantemente se usa mucho COA en el ámbito de bibliotecas públicas o bibliotecas universitarias de acá de la provincia. En las bibliotecas populares se usa el sistema de IGBP, que es un sistema adaptado de COA para bibliotecas populares, y en el caso de las escolares, lo que pueden usar, lo que tienen es AguaPay. Si vamos, entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, cuesta muchísimo desde estos sistemas que en el ámbito laboral se aparecen, aplicar RDA como tal. Y hay una pregunta más que me gustaría poner también a discusión, que es, ¿qué hablamos cuando decimos que aplicamos RDA? Porque sistemas como COA o como, bueno, PMB también me imagino que debe ser bastante robusto. Uno puede enriquecer, si se trata de enriquecer el registro al momento de hacer la descripción bibliográfica, digamos que con COA lo puedes hacer. O sea, es simplemente modificar la hoja de trabajo, agregar los campos necesarios que Marc que cuando se adaptó agregó y demás, tal como mencionan las colegas de Porto Alegre. Ellas hicieron ese enriquecimiento del registro, lo cual es muy valioso y está muy bueno. Pero estos sistemas, me parece que RDA está hecho para algo más grande en el sentido de que lo que pretende RDA es que podamos vincular toda esa información. Y eso es algo que, por lo menos desde mi conocimiento, en COA es muy complejo y más utilizando MARC 21, que si bien le tengo un cariño porque nos viene acompañando hace muchísimos, muchísimos años, imagínense, de la década del 60 estamos con MARC 21, ya hizo su trabajo y me parece que es momento también de dejar a otros formatos que puedan potencializar aquello que pretende RDA, que es enlazar datos y que puedan estos datos puedan ser cosechados por los motores de búsqueda, que hasta el momento no ha podido ser. Entonces, comparto, pero entiendo que hay cuestiones que todavía no están dadas, por lo menos desde la perspectiva de la situación laboral acá. Acá es como que con estos sistemas no se puede hacer mucho más que enriquecer los registros y demás. Gracias, Gabriela. No, por favor. Después invitamos a las personas presentes aquí en Córdoba, si quieren elaborar alguna pregunta, que levanten la mano. Nos llega también una pregunta a través de un chat de una de las personas acá presentes, que es para Carlos, este comentario. Carlos, no sé si me estás escuchando. Sí, Veo. claro. Sí, claro. Bueno, se te agradece en primer lugar por poner en primer plano a los estudiantes y bueno, comentan que es muy importante la teoría y la práctica en su conjunto. Se hace difícil que comprendan los contextos cuando recién ingresan a las carreras. Esto lo comenta María a través del chat personal de una de las personas que está aquí presente. Después, también para Carlos. COA se basa en MARC 21, por lo tanto es obligatorio adecuar todo RDA a dicho formato. En el futuro debería funcionar Bitframe u otro sistema como COA en los que existe como COA o los que existan que trabajan adecuadamente. Entiendo que es comentario, no lo sé, porque no lo veo la pregunta, pero voy a No, repetir un poco lo que era un comentario, ¿cierto?
Si preferís hacer algún tipo de Sí, devoluciones. simplemente reafirmar lo que decía Gabriela, ¿no? Yo creo que él en realidad, efectivamente, usando sus palabras, está para mucho más. Lo que sucede es que todavía no podemos verlo. El BitFrame es un acercamiento bastante bueno, pero todavía no está muy desarrollado y tampoco generalizado. Entonces, nos creemos que las RDA son simplemente una actualización de los registros en base a lo que me dice la RDA. Y ahí a veces nos quedamos creyendo que eso es, pero definitivamente no es, porque es por algo en este modelo conceptual se habla de relaciones. Y cuando tengo clases con los alumnos, le digo, en esta vida, en este mundo, y también en la bibliotecología, todo es relaciones. O sea, tenemos relaciones con los compañeros, con el jefe, con los hijos, y en recursos bibliográficos es lo mismo. O sea, no hay ningún recurso bibliográfico que esté aislado. Siempre hace referencia a algo y esa referencia es la que nosotros tenemos que rescatar y relacionar. Eso, gracias. Por favor. Después también para Carlos, de Marta Martínez. Excelente y muy inteligente ponencia, Carlos. Pedagogía acertada. También como a título de comentario, ¿no? Muchas gracias. Luego de Marcelo Leandro Trinidad, para Gabriela nuevamente. Excelente trabajo de investigación. Gracias por representar el contexto de Misiones y hacerlo visible a la comunidad bibliotecaria nacional e internacional. Muchas gracias. Un saludo también para Marcelo. Dima Justo, excelentes argumentos, Gabriela Acuña. La mayoría de los sistemas no están preparados para RDA. Este también es el caso de Aleph 500 versión 23. Aplausos para ti. Gracias, muchas gracias. Bueno, me comentan desde Buenos Aires que estamos recibiendo comentarios muy positivos en las redes y muchas gracias a todos los expositores. No sé si alguno desea tomar la palabra y comentar algo más. Eu gostaria de complementar o que a Gabriela falou sobre o nosso caso aqui em Porto Alegre. Realmente, né? Acho que nós, essas últimas palavras parece acabaram se coordinando, né? Realmente, os sistemas ainda não estão totalmente preparados para o RDA. Aqui no Brasil, a maioria usa ou Pergamum ou Aleph. O Aleph acho que já até reduziu um pouco em função do custo, né? É muito caro. Eu trabalho em instituição pública, que é mais difícil ainda, né? A gente não tem recurso. Manter as bibliotecas abertas funcionando já é um desafio suficiente. Então, se adaptar a esse novo padrão é ainda mais complicado. Mas é um caminho que não tem volta, né? O RDA é uma realidade, ele está aí. E dentro do possível, a gente tem que ir adaptando, incorporando, como a gente tem feito aqui. O profissional tem que ir se atualizando dentro desses novos modelos e como a coisa vai acontecer, não tem outra saída. Gostei muito da fala, tanto da Gabriela quanto do Carlos, é bem isso. E a gente espera que os estudantes que vão ocupar no futuro a profissão já tenham isso em mente, né? De já ir olhando, talvez nem tô aqui, eu vejo que nem todas as faculdades também conseguem contemplar o RDA com vocês aí, mas tem que já começar a correr atrás. Agradeço a oportunidade de dividir um pouco da experiência aqui do Brasil, aqui de Porto Alegre, nesse sentido. Gracias, Flavia, por tus comentarios. Y de Dimas Justos dice: excelentes argumentos, Carlos. RDA es mucho más que la inclusión del campo 330A para reemplazar a GMD. Palmas para ti. Muchísimas gracias a todos. Agradezco la oportunidad también y un saludo para mis colegas de Argentina, a todos ellos. Muchas gracias. Nuestros saludos para ti, Carlos. Y bueno, de esta forma entonces vamos a estar cerrando el cuarto bloque. Queremos agradecer entonces a los tres expositores y también queremos agradecer al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el espacio en el que estamos hoy, especialmente a Nicolás Bustos y Domingo Charra. Que bueno, ellos nos han dado soporte técnico en el día de hoy.
Entonces comenzamos el receso para el almuerzo, nos volvemos a encontrar a las 14 horas para iniciar el quinto bloque. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Saludos.